Buenas tardes a todos, todas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá, sobre todo presencialmente en estos tiempos de virtualidad. Yo creo que va a valer mucho la pena. Tenemos acá un panel en el que hemos reunido a algunos amigos y amigas que están pensando sobre este tema que tiene que ver con el lugar de los datos, particularmente los datos abiertos construidos colaborativamente, como puede ser el caso de los proyectos Wikimedia, en el entrenamiento y obviamente derivado de eso en los resultados de los textos generados por inteligencia artificial. Que es una conexión que a nosotros mismos, a la hora de comunicar esto desde el área de tecnología educativa, que somos acá en la facultad quienes trabajamos en relación a promover el acceso abierto a la literatura científica, que es en el marco en el cual estamos haciendo esta actividad hace muchos años, pero en esta edición, en parte por la propia propuesta de la Semana Internacional del Acceso Abierto, que en realidad es la semana que viene, pero que decidimos adelantarla para, reducir un poco la carga de actividades de octubre, más allá de que no nos salió bien. Pero la propia Semana Internacional del Acceso Abierto, este año se sostiene la misma temática que el año anterior, que es la pregunta por la comunidad frente a la comercialización, pero que en su desarrollo, de cómo ha evolucionado ese tema, entre el año pasado y este, se introduce la pregunta por la inteligencia artificial y a nosotros nos parece interesante mirar el lugar que ocupan algunos proyectos, como pueden ser los proyectos Wikimedia, en los resultados del entrenamiento, los procesos que están en la construcción de este conjunto de tecnologías que son las inteligencias artificiales generativas, de las que venimos hablando con cierta intensidad desde hace casi 2 años. Mi rol acá es simplemente dar pie al inicio del panel. Yo voy a hacer una presentación muy sucinta de cada una de las personas que van a estar escuchando esta tarde y luego le voy a dar la palabra al moderador del panel, que es Darío Sánchez. Entonces los presento muy rápidamente. Florencia, en la punta de la mesa, Florencia Guastavino es profesora en Ciencias Antropológicas en la UBA y se desempeña como responsable del Programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina, y en esa representación está acá presente en el panel. Matías Bordone es licenciado en Ciencias de la Computación y profesor de informática, se desempeña como docente universitario y de nivel superior. Actualmente forma parte de la empresa Keylab y es activista de derechos digitales, software y cultura libre en Cibercirujas, LibreBase y Fundación Vía Libre. Agustín Zanotti es investigador adjunto del CONICET en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la UNC CONICET y es docente universitario en la UNBM, en la UNC y en la Universidad Nacional del Litoral. Se desempeña como coordinador de la licenciatura en Sociología y coordinador académico de la diplomatura en Análisis de Datos, Inteligencia Artificial y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Villa María. Y Darío Sandrone, que va a estar moderando la mesa, es profesor y doctor en filosofía por la UNC, se desempeña como docente en la UPC, en la UNC y en la maestría en tecnología, políticas y culturas del CEA de la UNC y actualmente coordina el programa de investigación Objetos Tecnológicos e Información en el marco de su investigación postdoctoral sobre el diseño tecnológico. Y Darío, con esto te cedo la palabra. Bueno, recibo la palabra nada más para comentarles brevemente cómo va a ser un poco la dinámica. La idea es que cada una de las personas que está acá exponga durante 15 minutos un tema que ha preparado.
Yo voy a ir tomando algunas notas y después posiblemente tengamos una pequeña conversación con algunas preguntas acá entre nosotros y después se va a abrir la discusión y los comentarios al público general que está acá presente. Y no sé si también gente que esté mirando por streaming. Así que bueno, esa va a ser más o menos la dinámica. Les sugiero que vayan anotando y tomando notas de lo que se vaya diciendo. Y vamos a comenzar entonces por Matías Bordone, que va a ser el primer expositor en su exposición, que tiene como título ¿Qué rol tienen los datos en la inteligencia artificial? Así bueno, unos 15 minutitos, Matías. La palabra es toda. Yo me puse... perdón, ¿no? Hola, ¿qué tal? Está ahí, me puse el timer, no te hagas drama. Así que voy a ser buen moderado. No te hagas drama. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar acá, todos y todas. Muchísimas gente, muchísimas gracias a la gente que está también en internet, ahí viéndonos. Vamos a tratar de conversar un ratito. Le agradecí mucho a Leila la invitación y le dije que la quiero, pero me hizo pensar muchísimo durante muchos días para ver cómo acomodaba el tema para poder compartir ahí algunas ideas. Entonces, bueno, empecemos. La idea que empieza con el título que dice ¿qué rol tienen los datos en la IA? Es porque hay muchísimo discutido sobre, bueno, qué pasa sobre la inteligencia artificial, cómo nos va a afectar, cómo la vamos a usar, cómo un montón de cosas, pero a veces hay poca discusión de la otra frase que se dice un montón de veces, que los datos son el petróleo del nuevo mundo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué eso? Entonces vamos a tratar de descular un poquito sobre por qué se dice ese tipo de cosas. Vamos a hacer una comparación, porque a mí me gustaría comparar entre qué entendemos como programas o software tradicional e inteligencia artificial para entender qué rol tienen los datos. Y básicamente, el software tradicional es el que cualquier programador hasta hace varios años conocía únicamente, que era el de yo programo reglas para mi programa y yo soy el programador, el que define el comportamiento de ese programa de alguna forma. Voy a usar un ejemplo no muy original, pero me parece que puede ser ilustrativo. Tenemos la entrada de un local. Al personal del local se le indica que no pueden entrar menores de edad. Entonces, yo programador hago un programita que dice, si la edad es mayor o igual a 18 años, puede pasar. Si la edad es menor de 18 años, no puede pasar. La regla la programamos nosotros, está súper claro y vamos para adelante. Ahora, ¿qué pasa si no conocemos de antemano estas reglas? ¿No? Queremos hacer un programa que imite el comportamiento del guardia que deja o no pasar gente a este local y yo no tengo la regla escrita, sino que tengo que adivinarla. Entonces, una cosa que yo podría hacer, antes de pasar a eso directamente, dentro de todo el mundillo que se llama inteligencia artificial, la parte que tiene que ver con los datos es principalmente la que llamamos machine learning o aprendizaje automático, que es básicamente esto de aprender cosas a partir de datos. Y no voy a hablar mucho más de eso, otro día lo podemos charlar si quieren. Pero la diferencia que hay con el software tradicional es que en el software tradicional yo escribo las reglas, en el software hecho con Machine Learning yo trato de adivinar las reglas a partir de analizar los datos, básicamente. Entonces, bueno, yo quiero aprender esto, entonces pongo un guardia, digo, supongamos que no sabemos cómo funciona el local y quiero adivinar qué reglas tiene. Entonces pongo un observador en la puerta del local que toma los datos de las personas que pueden o no entrar para ver si tienen algo en común. Entonces yo anoto cosas como el nombre de la persona, la edad de la persona, el día que intentó entrar al local y si pudo o no pudo entrar. Muy rápidamente, yo hice acá una pequeña muestra con 10 datos de estos y si yo ordeno todos por edad, ahí en esa columna que dice edad y tomo a partir de qué edad dejan pasar y a qué edad no, puedo hacer una regla que diga, bueno, si tienen más de 19 años o 19 años o más, puede pasar y si no, no. Esta es la regla que yo pude generar a partir de analizar 10 datos. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta misma sistemita le doy 100 datos? Entonces agarro esta encuesta que hace mi observador y le encuesta a 100 personas en vez de 10 personas. Fíjense que la regla que encontró es que si es de más de 17,5 años puede pasar, si no, no. ¿Qué
sacamos un poquito algunas conclusiones súper rápidas, muy básicas de este experimento, es primero que el aprendizaje automático nos sirve para tratar de resolver problemas sin obligatoriamente entender cuál es la regla que hay detrás. Segundo, que en general, mientras más datos tenga, mejores reglas puedo generar. Tercero, que parte de los datos puede no tener nada que ver con el problema que yo estoy queriendo resolver. Fíjense, en este caso, por ejemplo, si yo me hubiera fijado en los días de la semana que se intentó entrar o en los nombres de las personas que intentaron entrar, no tiene absolutamente nada que ver con la regla que yo quería aprender. Y por otro lado, los datos en general tienen que estar etiquetados, ¿no? Tiene que haber una persona que esté mirando y esté tomando nota de decir, bueno, eso se le llama etiquetar los datos, como darle esta forma. Y tenemos otros problemas generales que podemos hablar, que son, por ejemplo, de distribución. Por ejemplo, yo puede ser que fui un día que fueron todos entre 18 y 20 años y pasaban todos y puedo generar una regla que, todo el mundo pasa y está todo bien. Y esa no era la regla que yo quería aprender. O puede ser que el guardia en realidad tiene un sesgo con las personas mayores y no deja pasar a las personas mayores porque le da cosa y no sé. Entonces de repente yo aprendí que pasan que sean mayores de 18 años o menos de 60 años y no era la intención y estoy aprendiendo el sesgo del propio guardia. O puede haber, por ejemplo, un sobreajuste que funciona muy bien con estas personas, pero con otras personas no funciona bien el ejemplo. Bueno, ahora, ¿qué pasa, extrapolando a este pequeño ejemplo que les di, qué pasa con los textos? Hagamos un pequeño jueguito. Si yo le digo, adivinen la palabra que está ahí, es, lo tengo en la de la lengua. Punta, mortal. Lo tengo en la punta de la lengua. Vamos, bueno, dice, cada dos por, llueve. Cada dos por tres llueve. Bueno, acá casi todos estamos de acuerdo que iría, lo tengo en la punta de la lengua, o que cada dos por tres llueve. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que va esa palabra ahí? ¿Alguien puede tirar una idea, digamos? Che. Costumbre, frase, nada. La escuché toda la vida. ¿Alguna otra idea? Sentido común, que es el menos común de los sentidos, dicen, pero sí. Entonces, básicamente, sí, es una construcción cultural. Yo estoy inmerso en una cultura en donde esas frases son súper comunes, las escuché mil millones de veces, entonces la próxima vez que alguien me dice, cada dos por llueve, digo, hacías tres. Es decir, lo tengo en la de la lengua, punta de la lengua. Bueno, para adivinar estas palabras, nuestro adivinador, nuestro observador, tendría que haber visto mil veces esta expresión para poder decir, mirá, es como súper común. Cada vez que yo encuentro, lo tengo en la de la lengua, va, esta palabra es la que va más seguido. Podría haber alguna otra en algún momento, pero en general es lo que me voy a fijar. Lo más común es que vaya, lo tengo en la punta de la lengua, por ejemplo. Entonces, básicamente quiero que sepan que los grandes modelos de lenguaje, las inteligencias artificiales que usamos nosotros ahora, hacen exactamente eso. Es como miran un montón de texto, se aprenden probabilísticamente más o menos qué palabra después que otra, y cuando yo voy a escribir, prueben con ChatGPT, por ejemplo, decir lo tengo en la, y te va a poner punta de la lengua, dice muy probablemente, porque hace exactamente esa cosa. Pero con mucho más datos, mucho más inferencia y muchísimo más hardware. Entonces, los modelos de lenguaje como GPT o BERT también tienen reglas entrenadas, pero en billones de datos. Por billones entendemos acá mil millones. Entonces, ya vamos a ver un poquitito. A diferencia del ejemplo de la edad, para que entrar tiene una sola regla. Nosotros en el ejemplo del principio vimos que había una sola regla, que si tiene más de 18 años pasa, menos de 18 años no pasa. Bueno, en realidad los modelos de lenguaje lo que hacen es una composición de millones de reglas. Si yo veo esta palabra y después esta otra, entonces probablemente veo esto y arman todas cosas así. Y esas son las redes neuronales, básicamente, muy rápidamente. Entonces, las redes neuronales van a ver que tienen esas pelotitas. Digo, sí, ahí tenemos pocas pelotitas, pero usualmente hay como muchos miles de millones de pelotitas. Y cada una de esas pelotitas hace una composición de reglas como la que acabamos de hacer. Nada más. No hay mucho más que saber de las redes neuronales ahora. Ahora bien, pero ¿de dónde salen los datos para entrenar estas millones de reglas? Digo, fíjense que yo tuve que usar
100 datos de personas para poder generar una regla que más o menos andaba solamente para decir si una persona pasa o no pasa. Bueno, para generar 1 billón de reglas, que son las que tienen adentro una red neuronal, ¿cuántos datos más o menos voy a necesitar? Bueno, muy a ojo de buen cubero puede ser más o menos proporcional. Es decir, tengo billones de reglas, necesito billones de datos para poder generar esas reglas, básicamente. Entonces, bueno, ¿de dónde saco tanto dato entonces? Bueno, ahí le puse un par, ya el compañero después va a profundizar más, pero ahí le puse un par de cosas, como los corpus o los datasets son como el conjunto de textos que yo uso para poder hacer estos entrenamientos. Entonces, fíjense, yo tengo ahí Common Crawl, es una base de datos de 2,5 billones de páginas web para poder entrenar. Ni siquiera son billones de palabras, son billones de páginas web, ¿no? Boot Corpus utiliza conjuntos de libros, que son 800 millones de palabras. Open Web Text, C4, DePyle es el que va a comentar el compañero. El Gutenberg Project, que es el proyecto de escanear todos los libros que están en dominio público, utilizan eso. ArchiveX también, fíjense, tenemos el archive.org, ¿no? Es otro, pero Archive, son papers, hay un montón de papers ahí cargados, bueno, se utiliza eso. PubMed y Reddit, por ejemplo, se utilizan muchísimo a partir de que le pusieron trabas a Twitter para poder sacar todos los tweets que están ahí, empezaron a utilizarse muchísimo los Reddit. Aparte, los Reddit arman conversaciones, tienen propiedades del texto que es interesante para poder mirar. Ahora, le quise agregar esto, no sé si era parte de la conversación que queríamos, pero es como yo lo que les dije recién es que la mayor parte de los modelos de lenguaje aprenden probabilísticamente a completar palabras, ¿no? Como el predictor de texto que nosotros teníamos en el celular en algún momento, que yo voy apretando el del medio y me va generando frases, pero con mucha más regla y muchísimo más datos. Ahora, ¿cómo eso yo lo convierto en un sistema que siga instrucciones? Bueno, en realidad, el GPT, o sea, GPT y ChatGPT no son exactamente lo mismo. La mayor parte de los modelos de lenguaje tienen diferentes funcionalidades. Entonces, se entrena primero un modelo de lenguaje, entre comillas, puro, por decirlo así, como este de predecir palabras en general. Y después de eso se le hace un entrenamiento con instrucciones. Y fíjense, por ejemplo, digo, acá, ¿cómo hago que una IA siga instrucciones? Primero, entreno un modelo para adivinar el texto, como hicimos anteriormente, para que aprenda las características generales del lenguaje. Y después hago un post-entrenamiento en donde lo que hago es poner texto que sea, por un lado pongo una instrucción y por otro lado pongo el resultado de la instrucción. Puse ahí dos ejemplos muy pavos, pero por ejemplo, yo después para especializar al modelo de lenguaje para que siga instrucciones, le digo, si yo te digo contar hasta 5, vos me vas a contestar 1, 2, 3, 4, 5. Si yo te digo, dame la receta de las papas fritas, vos me vas a contestar, ingredientes papas, pele las papas, ponme el aceite, etcétera, etcétera. Entonces, después yo necesito un montón de datos, pero digo, a lo que voy con esta parte es que en el modelo inicial no me hace falta hacer entrenamientos con datos etiquetados, no me hace falta que haya gente poniéndole la información a los textos porque sencillamente yo quiero adivinar cuál es la palabra que falta. Eso es relativamente sencillo. Pero yo para entrenar, para que siga instrucciones, ahí sí necesito un montón de personas que digan, acá tenés la instrucción, acá tenés el resultado de las instrucciones, ¿no? Y eso por miles. Y eso lo pagan muy a bajo costo, entonces tenemos explotación laboral en sectores donde pagan 2 mangos, con gente que además no habla el idioma usualmente, entonces tenemos bastante problema a la hora de manejar esos datos con buena calidad de lenguaje, etcétera, etcétera. Hay un montón de problemas ahí. Si quieren jugar un poquito, ahí les dejé 2 papers de cómo se hace eso, uno de Google y otro de OpenIA, que están interesantes para entender cómo hacen. Pero bueno, yo le estuve hablando solamente de modelos. Ahora vamos a cerrar un poquito hablando de modelos de lenguaje, que son como el ChatGPT. Pero les quiero comentar un poco de dónde salen los datos para otro tipo de cosas que usan IA. Por ejemplo, para hacer reconocimiento de imágenes en visión de computadora, usa imágenes que están etiquetadas. Es decir, esto es un gato, esto es un perro, esto es un semáforo. No sé si ustedes navegando por internet alguna vez se encontraron con un cuadradito que dice indique todos los cuadraditos donde hay un semáforo. Bueno, están trabajando gratis para Google.
Digo, le hace etiquetar todas las cosas para después poder detectarlo ahí en sus modelos de lenguaje. Después, reconocimiento del habla. Bueno, hay varias bases de datos que son de libros leídos en voz alta, por ejemplo. Entonces yo le doy un sistemita que diga, bueno, con este texto va este audio, con este texto va este audio, y va aprendiendo a reconocer patrones entre esos textos y esos audios. Para eso usamos proyectos de textos leídos muchas veces se usa transcripciones de videos. Por ejemplo, grabaciones de la Cámara de Diputados, por ejemplo, donde está, eso es público, está escrito, está todo el audio ahí y se toma el texto de la transcripción de eso, por ejemplo. Y por último, para otro día, ahí me parece súper interesante para discutir otro día también de dónde salen los datos para entrenar estos modelos que generan imágenes. Que le digo, che, dibujame un perro con un gorro de bombero saltando en un trampolín, ponele, y te dibuja algo ahí por el estilo. Bueno, eso se hace utilizando algo muy parecido, que es precisamente, le tengo que decir, che, a este texto va esta imagen, a este texto esta imagen, a este texto esta imagen, y usualmente se usa, por ejemplo, con cosas de la Wikipedia, donde está la imagen con la descripción de qué es lo que es la imagen. Bueno, de ahí se saca, y de otro montón de lados donde hay textos con imágenes para poder entrenar. A ver, listo. Y me faltan las últimas conclusiones. Bueno, entonces, por un lado tenemos un nuevo boom de la inteligencia artificial que se da más que nada porque si las redes neuronales son de la década del 50, pero están súper de moda porque ahora nosotros tenemos la cantidad de datos necesarios y el poder de cómputo suficiente como para que sean útiles, porque en los 50 no podías entrenar absolutamente nada. Por otro lado, el tamaño. Tanto poder de cómputo necesita muchísimos recursos naturales. De hecho, hoy charlamos con otro compañero que hay un reflote de lo que es la energía atómica, y no por algo que nos gustaría, sino que sencillamente para poder alimentar las demandas cada vez mayores de energía de estos modelos de inteligencia artificial. Y por otro lado, está llegando un punto en el que está habiendo escasez de datos etiquetados. Como yo les decía hace un rato, los datos tienen que tener escrito, che, esto es lo que quiero que vos aprendas. Entonces, está habiendo escasez de datos etiquetados porque es como que ya se chuparon todo el internet y no saben de dónde sacar más datos. Entonces, los datos de algún lado salen, en general necesitan procesamiento, se necesitan datos muy baratos, así que extraen de fuentes gratuitas o se les paga muy poco dinero a personas que están súper explotadas para generarlos. Por ahora eso es todo, muchas gracias. Bien. 16 minutos, muy bien. Un excelente moderador, casi que no tuve que venir. Florencia, espero que sea tu caso también. Bueno, vamos a presentar entonces ahora en segundo lugar a Florencia Guastavino y su presentación que lleva por título Inteligencia Artificial y Proyectos Wikimedia. Muchas gracias por venir. Voy a usar el micrófono también, así sí. No gasto tanto la voz. Bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación, Alia también, y está buenísimo estar en el panel conversando. Bueno, para quienes no conozcan Wikimedia Argentina, súper, súper breve. Wikimedia Argentina es el capítulo local que en el país representa los proyectos Wikimedia. Hablamos bastante de Wikipedia, ese es el proyecto más famoso de todos, pero la familia de proyectos es bastante más grande. Estos son todos los proyectos Wiki. Son todos proyectos de acceso libre, así que pueden meterse a chismearlos. Pueden participar ya sea como lectores o también como editores y sumarse a la comunidad. Todo el mundo está muy bienvenido. Bueno, Wikimedia Argentina tiene tres programas de trabajo en el que participo yo, es el programa de Educación y Derechos Humanos, donde trabajamos con instituciones universitarias y con instituciones de nivel secundario, especialmente con docentes, en pensar de qué manera los proyectos Wiki pueden ser usados de forma pedagógica para llevar a las aulas y seguir aprendiendo y construyendo conocimiento entre todos. Y luego también está el programa de Cultura y Conocimiento Abierto, que trabaja con bibliotecas, museos, archivos, y el programa de Cooperación y Descentralización, que trabaja sobre todo con nuestra comunidad de wikipedistas en el país. Si quieren conocer un poco más, entren a la página web y chismean ahí todas las cositas que podemos compartir. Bueno, un punto importante para tomar el esto de los datos que venía diciendo Matías es que evidentemente en el mundo los datos están adquiriendo un lugar súper central, y dentro de los proyectos Wikimedia, las personas que construyen datos, que no solamente lo pensamos en forma de datos, sino en forma de conocimiento, ¿no? Desde los proyectos Wikimedia se construye colaborativamente el conocimiento para crearlo y distribuirlo de forma libre.
Sí, no, nuestra propuesta no es que los datos o la información sea para quienes puedan pagar o sea para algunas personas, sino que la construyamos todos y todas para que pueda ser accedida por todos y todas en los múltiples idiomas en los que los proyectos wiki se crean y se reproducen. Voy a volver a esto al final, pero es importante también pensar esto, quiénes crean los datos y para qué, y cuál es el rol de las personas y de las comunidades wikipedistas a la hora de contraponer con qué pasa con las inteligencias artificiales. Bueno, dicho esto, no hay una única posición uniforme dentro del mundo wiki sobre las inteligencias artificiales. Y son muchas más las preguntas que las inteligencias artificiales trajeron a la comunidad de wikipedistas que las respuestas que por ahora podemos ofrecer. La comunidad de wikipedistas, como para que ustedes se lo imaginen, es una comunidad inmensa, tiene representación en cada uno de los países del mundo y también tiene una representación institucional, que es la Fundación Wikimedia, que no siempre está de acuerdo con lo que cada comunidad hablante dice, piensa, quiere, y se arman unos líos tremendos. Y bueno, este tema obviamente es un tema que es disruptivo, que generó quizás una de las últimas disrupciones más grandes dentro del mundo del software libre, dentro de las comunidades que habitan Internet hace muchos años. Wikipedia existe hace más de 20 años más, desde 2001. Entonces, bueno, consideramos que está siendo como un punto de inflexión interesante en los debates que se vienen dando y está siendo un lío, la verdad, a la hora de ponernos de acuerdo. Por un lado está la Fundación Wikimedia, que es quien representa institucionalmente los proyectos y también quien realiza la financiación de los mismos. No sé si alguna vez entrando a Wikipedia les apareció el banner de doná a Wikipedia. Bueno, la Fundación es la que junta ese dinero, lo distribuye sobre todo para sostener los servidores en donde la información se aloja y después para que los capítulos locales como Wikimedia Argentina puedan funcionar y realizar actividades gratuitas en cada uno de los territorios. Dentro de la Fundación Wikimedia existe un área de investigación que en este momento está trabajando e investigando sobre algunos temas vinculados a la inteligencia artificial. Con Agus estuvimos en la Wikimanía este año y nos enteramos de bastantes cositas que están haciendo, que son investigaciones para ver cuáles de todos estos desarrollos pueden ser útiles. Por un lado, para la experiencia de usuario, ¿sí? Por ejemplo, para mejorar el motor de búsqueda de Wikipedia, ¿sí? La mayoría de la gente entra a Wikipedia por Google. No todo el mundo entra a la wiki que lee y hace el motor de búsqueda porque a veces el motor de búsqueda no es de los más amigables. Entonces, por ejemplo, una pregunta abierta es, ¿puede la inteligencia artificial ayudar a mejorar el motor de búsqueda dentro de Wikipedia? Bueno, una de las líneas que se está trabajando tiene que ver un poco con eso. Por otro lado, como ustedes saben, el trabajo de las personas que escriben contenido en Wikipedia es completamente voluntario. En general se hace durante el tiempo libre que las personas tienen, que es cada vez más escaso en la vida de cada uno y cada una. Entonces, algunas de las investigaciones también tienen que ver con encontrar por ahí algún desarrollo que pueda servir para agilizar algunas tareas para el editor o la editora de Wikipedia. En Wikipedia ya existen algunos bots, Agus nos va a contar un poco más de eso, así que no me voy a meter ahí, pero un poco también tiene que ver con esta pregunta. Ninguna de estas preguntas es cerrada, por ahora son solamente investigaciones, de ver de qué manera la inteligencia artificial puede mejorar, por ejemplo, el citado de referencias o puede mejorar en alguna búsqueda para que después el trabajo de escritura sea más sencillo. ¿Sí? Todo eso es lo que se viene investigando del lado de la Fundación Wikimedia. Con respecto a la comunidad de wikipedistas, las personas que participan en los proyectos, son muchas más las dudas y las miradas críticas que las certezas hasta ahora. Lo principal que preocupa tiene que ver con la posibilidad de que las inteligencias artificiales generativas, las que venía hablando también Matías recién, empiecen a escribir texto en las Wikipedias, ¿sí? Que dejen de ser las personas las que construimos el contenido y que empiecen a ser estas inteligencias artificiales las que crean contenido nuevo para editar Wikipedia. ¿Qué es lo que preocupa de todo eso? Muchísimas cosas. Una de las más importantes tiene que ver con la poca transparencia al respecto de cómo están creados estos software. ¿Sí? Todo lo que nos explicó recién Matías, lo sabemos por las personas que estudian computación y porque hay mucha investigación sobre las redes neuronales, pero en realidad OpenAI o las demás empresas no abren su software, no sabemos exactamente. Suponemos que los datos se entregan de determinadas maneras, pero no lo sabemos exactamente. Y a diferencia de lo que pasa en los proyectos Wikimedia, donde todos los códigos con los que trabajamos están en acceso abierto, son públicos, se pueden replicar porque tienen licencias que permiten eso, las inteligencias artificiales todavía no, en general están manejadas todas por empresas privadas, y eso hace que sea un gran prurito para los wikipedistas y las wikipedistas hasta ahora.
Además, también sabemos que muchas veces las inteligencias artificiales reproducen sesgos por la forma en la que son entrenadas, por el tipo de datos de los que se nutren, por las personas que etiquetan, que obviamente todas las personas tenemos sesgos a la hora de definir una cosa por otra. Pero bueno, esos sesgos luego se traducen a lo que leemos y lo que recibimos de las inteligencias artificiales y también al desconocer el origen de las fuentes en las cuales las inteligencias artificiales se nutren, para la comunidad de wikipedistas hasta ahora viene siendo más un no que un sí a la hora de decir sumemos a las inteligencias artificiales a escribir con nosotros. ¿Cuáles son las certezas? Que son muy, muy pocas. Como decía recién Matías, las inteligencias artificiales se nutren con información que hay en Internet. Wikipedia está en Internet, los proyectos Wikimedia también. Todos los datos están en abierto por la forma en la que nosotros pensamos la construcción de nuestro conocimiento. Entonces, es obvio que las inteligencias artificiales leen Wikipedia y sobre todo entran en Wikidata, que es uno de los proyectos hermanos, que es una base de datos estructurada que es muy fácil de leer por máquinas. El 80% de los usuarios que entran a Wikidata son máquinas y no son seres humanos. Entonces sabemos que ese es un lugar de entrenamiento de las inteligencias artificiales. No está mal, porque por eso ponemos nuestras licencias abiertas, pero el problema es que luego la inteligencia artificial nunca te devuelve esta información, la tomé de Wikidata. Esta información fue obtenida en la Wikipedia en portugués, ¿sí? No está ese ida y vuelta que, en principio, las licencias Creative Commons exigen para cualquiera que utilice contenido o datos de los proyectos Wikimedia. Lo exigen para las personas y lo exigen para las máquinas, en el sentido de que hay que explicar cuál es la fuente desde la cual se construyen esos contenidos. Algunos aspectos legales que se están trabajando, sobre todo en Wikimedia Commons, que es un proyecto al que están de a poco llegando las imágenes de la inteligencia artificial. No sé si alguno jugó con la inteligencia artificial y las imágenes, seguro sí. La verdad es que es muy entretenido y los wikipedistas también lo están haciendo. Entonces empezaron a publicarse algunas imágenes creadas con inteligencia artificial en Wikimedia Commons, que es nuestro repositorio multimedia. Y empezó este debate de, bueno, ¿cómo mencionamos estas imágenes? ¿Quién es el autor o la autora de esta imagen? ¿Y de qué manera vamos a licenciar estas imágenes? Si le ponemos una licencia de dominio público, si en realidad son licencias privadas. Bueno, se dio un poco, se está dando en realidad, los debates nunca terminan en la comunidad de wikipedistas. Hasta ahora se definieron algunos pocos criterios que tienen que ver con estos que les muestro acá. Primero, que se puede publicar imágenes creadas con inteligencia artificial siempre que tengan interés enciclopédico o educativo claro, como todo lo que ponemos en los proyectos wiki. Digamos, yo, por ejemplo, no puedo poner una selfie mía en Wikimedia Commons porque no tiene un interés enciclopédico, digamos, no es un repositorio privado o un lugar donde ponemos las fotos de nuestra familia, sino que tiene que ser un lugar donde compartimos contenido que sea educativo, enciclopédico, que tenga un valor cultural de creación de conocimiento. Por otro lado, que siempre que pongamos una imagen creada con inteligencia artificial, es necesario mencionar que esa imagen fue creada con inteligencia artificial y cuál de todos los motores de inteligencia artificial se utilizó, ¿sí? Además del nombre de la persona o el usuario que creó el prompt, la indicación, digamos, para hacer esa imagen. Y por otro lado, hasta ahora se decidió que se va a usar una licencia de dominio público, que es la licencia más abierta que tenemos dentro de los proyectos wiki, aclarando que se utilizó un algoritmo para crear esa imagen. Sí, la licencia la van a encontrar de esa manera. Les muestro algunos ejemplos de las imágenes que se están subiendo hasta ahora. Podemos debatir cuál es el interés enciclopédico de algunas. Obviamente esto siempre es un proceso. Probablemente dentro de 5 años volvamos a las primeras imágenes que se subían y digamos, claro, bueno, esta la borraron por esto, o esta, bueno, tiene un sentido histórico en lo que eran las imágenes en ese momento con inteligencia artificial. Hay cosas que por ahí hoy no entendemos, pero dentro de un tiempo vamos a entender mejor. Pero bueno, para que vean un poco el tipo de imágenes y el estilo de imágenes que están hoy disponibles. Y estas son las licencias que cada una tiene y el autor o la inteligencia artificial con la que se hicieron. Bueno, ¿cuáles son las preocupaciones que esto trae o los debates que más preocupan dentro de la comunidad wiki? Vinculado a que las inteligencias artificiales aporten contenido en Wikipedia, la erosión de la diversidad del conocimiento, ¿sí? Una de las principales intereses de los proyectos wiki es que el conocimiento se cree en contexto. Siempre se aporta a que el conocimiento se cree desde las propias localidades, a la idea de que todos y todas podemos aportar algo desde nuestros propios saberes. Por ejemplo, la Wikipedia está hoy en más de 300 idiomas, que no son idiomas duplicados por inteligencia artificial de unos de otros, sino que hay comunidades lingüísticas y hablantes de los idiomas
construyendo sentidos desde sus propias perspectivas, ¿no? Cuando construimos conocimiento en internet, construimos formas de mirar el mundo, construimos sentidos sobre lo que queremos decir. Obviamente todo eso no es basado en la opinión, sino en fuentes, pero fuentes que también hablan de la diversidad del mundo en el que vivimos. Entonces, si de a poco esa diversidad se va achatando por el tipo de datos con los que se entrena la inteligencia artificial, y si después la inteligencia artificial escribe contenido en Wikipedia y otras inteligencias artificiales leen ese contenido creado por inteligencias artificiales y no por humanos, de a poco se puede pensar o puede parecer, o esta es la preocupación, que la diversidad del conocimiento se vaya haciendo más opaca. Pasa por ahí cuando pensamos en los algoritmos o en los filtros de redes sociales, esta idea de la burbuja, donde finalmente vemos lo que nos interesa porque entrenamos al algoritmo en lo que nos interesa ver. Bueno, un poco es la misma idea. Si el algoritmo entrena al algoritmo con lo que el algoritmo aprendió, que después de esta palabra va esta, pero bueno, en Argentina hablamos de una manera, dentro de Argentina hablamos de diferentes maneras y depende de dónde vivimos, entonces no siempre después de una palabra va la otra. Depende del contexto, depende de quién lo diga, depende de la edad de la persona, depende del origen de esa persona, depende a qué escuela haya ido. O sea, hay un montón de dependes que se van erosionando cuando las máquinas van aprendiendo sin las sutilezas, ¿no? Eso es como una de las principales preocupaciones. Al menos ahora, por ahí en algún momento aprenden las sutilezas y será otra manera. Y bueno, y otra preocupación, ya les cuento un poco por qué está esta imagen, es cómo seguimos motivando para que las personas creen contenido, porque hay un lado B de la producción de conocimiento en Wikipedia, que es que lleva mucho tiempo. Hoy estuvimos hace un ratito en una editatón intentando crear un artículo y estuvimos como 3 horas para ponernos de acuerdo por ahí en algunos párrafos, ¿no? Construir colaborativamente entre muchas personas lleva tiempo, y el tiempo, sobre todo en los países del sur, donde la precarización cada vez es más, el tiempo es cada vez más escaso. Entonces realmente hay una preocupación por qué le podemos ofrecer a las nuevas generaciones para decirle, dale, en vez de consultar en ChatGPT, venite a escribir a Wikipedia. La verdad que es una pregunta donde hay que empezar a generar otros sentidos. Les traigo esta foto. ¿Conocen a la persona que está aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Quién es? Maligno. Maligno es un deportista olímpico de la disciplina BMX de las bicicletas, que ganó este año en los Juegos Olímpicos una medalla de oro, la primera, y es cordobés. y bueno, esta foto, que no es poco, no la creó una inteligencia artificial, sino que fue obtenida por un wikipedista, ahí está su autoría, Juanma es un compañero acá de la mesa, que resulta que estaba, porque le interesa mucho tomar fotos de los deportes olímpicos, en los Juegos Olímpicos, y cuando se enteró que estaba la posibilidad de que el Maligno ganara la medalla, él estaba mirando tenis muy lejos, corrió cuadras y cuadras para poder llegar al momento donde Maligno mostraba la imagen y él le sacaba la foto, ¿sí? Esta es una de las pocas fotos que está en licencia abierta en internet. Hay un montón de fotos del Maligno con la medalla, todas son de los noticieros y de los diarios. Esta la pueden bajar y utilizar siempre que citen la autoría para cualquier cosa que ustedes quieran, ¿sí? Es relevante que seamos las personas las que creamos contenido, es relevante que estemos viendo qué es lo importante para cada una de las comunidades, y es importante que eso no lo deneguemos a las máquinas, que crean imágenes muy bonitas, pero que por ahí también algunas cosas se están perdiendo o algunas cosas no nos representan. Entonces, para nosotros esta es la principal pregunta, ¿no? Porque de verdad hay algo de la motivación que hay que seguir encontrando, porque las máquinas nos facilitan un montón de cosas y está bueno usarlas y traerlas a la discusión, pero bueno, ¿qué pasa del otro lado con cómo vamos a ver el mundo dentro de un par de años si le dejamos esa construcción únicamente al ChatGPT, ¿no? Bueno, dejo esa pregunta abierta y nada, gracias. Bueno, 15 minutos también, muy bien, muy bien. Agustín, no podés ser la excepción, me parece que ha sido muy disciplinado en cuanto al tiempo. Bueno, buenísimas las participaciones. Ahora para cerrar esta primera parte, digamos, de las exposiciones, Agustín Zanotti, que va a hacer su presentación, que se llama Wikipedia, de los bots a la inteligencia artificial. Así que lo escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. La verdad, un placer compartir este panel. Bueno, un poco, digamos, me voy a montar un poco sobre lo que dijeron antes. Quizás pueda ser un poquito más breve porque varias cosas han sido anticipadas. En realidad,
Digamos, es la idea de esta presentación, Wikipedia de los bots a la IA, una historia de colaboración sociotécnica, tiene que ver también con que, bueno, por ahí aparece como ciertos reparos, cierto temor ante la IA, que bueno, todos lo tenemos a la vez que la usamos, ¿no? Como estamos como en esa situación. Pero un poco lo que yo quiero contar a partir de la investigación que he venido realizando y un poco también en mi carácter de wikimedista, que soy hace bastante tiempo, o sea, me siento como doblemente interpelado, es que también, digamos, los proyectos Wikipedia y Wikimedia en general no podrían haber existido sin diferentes tecnologías de software y de automatización, sobre todo, ¿sí? Que empezaron a partir de los bots, ya voy a contar un poco ese camino, ¿no? O sea, Wikipedia tuvo robots, digamos robots para que uno se lo imagine, ¿no? Pero pequeños programas que hicieron tareas de edición desde el inicio, desde los tiempos, digamos así. Y realmente es tanto el trabajo muchas veces de reversión de las ediciones, de chequear que no haya cosas mal escritas o insultos o gente que entra a alterar el contenido, etcétera, que realmente no hay que pensar, o sea, Wikipedia es una gran comunidad de voluntarios, es una comunidad hermosa, muy diversa y también con sus conflictos y con un montón de cosas, pero también es una comunidad de máquinas, digamos, una comunidad en relativa armonía entre humanos y máquinas, ¿no? Entonces me parece que ese es como el punto, digamos, al que quiero marcar con la presentación, y a partir de ahí vamos viendo también cómo la IA va a ser como el último, digamos, eslabón de esta historia de Wikipedia, en este caso en particular. Bueno, un poco ya hemos ido anticipando que un poco qué es Wikipedia, ustedes saben, es una enciclopedia, acá todos la hemos usado, bueno, me imagino decir que el 100% de las personas que están acá usaron Wikipedia. Pero muchas personas no saben en realidad cómo se construye Wikipedia, que a mí me parece que un poco está buena la intervención de Flor para pensar eso, ¿no? Que atrás hay personas, editores voluntarios que contribuyen con su tiempo libre, con sus conocimientos de diferentes temas, capturando imágenes, generando diferentes tipos de contenidos para que esta enciclopedia esté disponible y además que cada comunidad idiomática tiene sus editores, ¿sí? Y esto también genera ciertas disparidades porque hay ediciones muy grandes, ustedes saben, la edición en inglés tiene en general contenidos de mayor calidad, tiene más cantidad de artículos y tiene más editores atrás, ¿no? Y por ahí hay otras comunidades, no es el caso quizá de la Wikipedia en español, que es una comunidad grande, pero sí hay comunidades que son mucho más pequeñas y ahí también vamos a ver que la automatización se puede pensar de otras formas quizá más específicas. También es el único de los grandes sitios en internet al día de hoy que funciona con un modelo sin fines de lucro. Eso para mí es como mucho decir, ¿no? Algunos dicen que es lo bueno que queda de internet, ¿no? Porque en realidad, digamos, casi todos los principales sitios operan con un modelo comercial, ustedes saben de los gigantes tecnológicos, concentrados, etc. Podríamos discutir después sobre eso. Y no es una única fundación, sino que es una red de organizaciones afiliadas que están en muchos países del mundo, incluyendo los capítulos, como es el caso de Wikimedia Argentina, que es el capítulo nacional. También grupos temáticos, grupos de usuarios, que están dispersos en todos los continentes y que van creciendo también en cantidad. Bueno, algunos pequeños datos. Bueno, voy a pasar un poco rápido de esto, pero un poco para ver las dimensiones que tiene el proyecto. La edición en español está por llegar a los 2 millones de artículos, con un poco de suerte, y si no nos borran muchos artículos, vamos a llegar este año a los 2 millones, antes que termine el año, a los 2 millones de artículos, eso es un montón. Hay que ayudar, hay que hacer. Yo estoy tratando de escribir en todo lo que puedo. 200.000. Faltan menos de 20.000. Así que si tienen algún interés, pueden empezar a escribir esta noche y después les ayudo. Avísenle así se los aprueban. En general, cuando se llega a esta cifra redonda, hay como una gran fiesta wikimedista también, así que porque realmente es un logro colectivo muy, muy trascendente. Pero fíjense que los editores activos en este momento son menos de 5.000 las personas que editan muy activamente, distribuidos en diferentes países, o sea que en realidad hay también, obviamente, editores ocasionales, editores anónimos, tal que entra y modifica solo una coma, o agrega una palabra, o borra alguna palabra que está mal escrita, etc. Y el sitio recibe, solo en la Wikipedia en español, más de 1.000 millones de accesos mensuales, ¿sí? O sea que realmente es un proyecto
gigante. Bueno, esto un poco ya lo anticipé. En realidad me interesa pensar los procesos de automatización como algo que no es nuevo, no es una característica que ha venido con la modernidad, y que en realidad se asocian por lo general a la competencia por mayor productividad, el control gerencial, a la acumulación de capital. Pero también, esto lo digo muy rápidamente, pero me parece que hace más foco en lo que es la discusión de sociales y humanas. También hay proyectos que utilizan la automatización, como es el caso de Wikimedia, con otra finalidad, ¿sí? Y eso a veces hace que implique pensar críticamente también ciertos desarrollos, como es el caso de la IA generativa en particular. Bueno, y acá, como para hacer la historia de la automatización dentro de Wikipedia, podemos marcar como tres grandes momentos. El primero, que es el de los bots. El segundo, que en realidad es de unos bots que ya aprendieron automáticamente, un poco lo que decía Mati. Y el tercero, que es el que aparece actualmente con las guías generativas. Simplemente acá tenía como un... Esto es como una especie de gráfico donde se puede ver, digamos, la importancia de los bots en todo lo que es las tareas de edición. Si se pueden ver... tenemos las ediciones que realizan los usuarios, son las que están como en amarillo, y las verdes y las azules son las que hacen los bots. Así que, para sacar como a grandes cuentas, podemos decir que casi, digamos, no la mitad, pero que es un tercio de las ediciones, esto sería en el caso de la Wikipedia en español, son realizadas por bots, ¿sí? O sea que es un montón de ediciones que son realizadas de manera automatizada. ¿Qué diferencia entre los dos hay? Bueno, eso es porque en realidad, no, es una cuestión, digamos, de cómo se organiza el proyecto. Antes los bots formaban parte de un grupo de usuarios particular y después pasaron a ser como un usuario más, digamos. Pero no es muy relevante, pero sí también se pueden ver algunos picos que tienen que ver con ciertas tareas que se realizaron a lo mejor una única vez, de estandarización por ahí de ciertos contenidos, o de migración o actualización de la plataforma, etc. Otro dato que por ahí a mí me parece súper curioso, es medio difícil también de comprender, pero digamos, lo que habría que ver acá es que la parte de los bots es la parte que está como en violeta, y estas son las mayores Wikipedias, las 8 mayores Wikipedias a nivel mundial. Si se ven, si se fijan, digo, es muy variable también la proporción de trabajo que hacen los bots. Perdón, en la edición en cebuano, en realidad la parte del bot es la parte azul. Y fíjense que es una edición muy particular dentro de lo que es la Wikipedia, donde el 99% de las ediciones las han hecho bots. Esa es una comunidad... Bueno, el tema es ese, que es el cebuano. Es una lengua muy pequeña. Sí, yo estaba preguntando. Sí, sí. Tal cual. Es curioso que tenga tantos artículos. Es una comunidad muy pequeña que decidió que, como no tenía, digamos, núcleo duro de editores que pudieran hacerse cargo, decidieron clonar, o sea, traducir al cebuano toda la Wikipedia en inglés. Hicieron esa trampita, entonces aparece un poco lo que decía Flor, ¿no? Tienen millones de artículos en su idioma, pero que no reflejan necesariamente su cultura, su punto de vista, ¿no? Básicamente tomaron la decisión, bueno, digamos, cada comunidad decide también cuál es su política de bots. Y algunos son más reacios, digamos, por ejemplo, la comunidad de Wikipedia en español jamás permitiría eso, porque está muy centrada justamente en la producción humana de conocimiento, ¿sí? Sigo un poco más para no quedarnos ahí. Bueno, y después el segundo momento, que tiene que ver un poco con ya la última década, sobre todo, ¿no? Donde se empiezan a popularizar más los modelos de aprendizaje automático y se empiezan a también pensar qué necesidades de los procesos Wikimedia pueden abordar. Ahí se comienza también a fortalecer una comunidad técnica dentro de Wikimedia, donde aparecen esto, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacer estos bots ya un poco más avanzados? Bueno, pueden detectar el vandalismo con técnicas más avanzadas, pueden darse cuenta si una edición fue hecha por un usuario que quería legítimamente contribuir, o si, bueno, ustedes vieron, hay campañas de desinformación. Estos proyectos también son proclives a ser utilizados políticamente, ¿no? Para diferentes finalidades. Entonces es necesario tener, como digamos, siempre alguna alerta, a veces quizás excesiva, ¿no? También respecto de preservar el contenido, ¿no? Que es cada vez más grande y también eso lo hace más difícil, digamos, de preservar, ¿no?
Lo que decía un poco Flor, mejorar la experiencia de los editores, poder hacer que sea más fácil los primeros pasos, digamos, dentro de la enciclopedia, o darles tareitas concretas, decirle, mira, podés empezar editando este artículo que se le encontró un problemita. Bueno, todo eso se está haciendo con modelos de aprendizaje automático, además de las traducciones también automáticas, como veíamos antes en el caso de la Wikipedia en cebuano. También, bueno, aparecen otras cosas, se empezaron a discutir por ahí prácticas éticas en relación a la IA. Ahí me parece que Wikimedia tiene como una posición de cautela respecto a esto, medir las consecuencias, medir los impactos, ¿sí? Y sobre todo, no hacer que la propia enciclopedia se vuelva críptica para los voluntarios o los colaboradores, ¿no? Esto es un proceso que es todo abierto, es de código abierto, tiene licencias abiertas. Entonces, si vos utilizás modelos cerrados, hay como una contradicción que me parece que todavía no se logra terminar de zanjar, digamos, la discusión en ese sentido. Y sobre todo esto de por ahí la falta de transparencia, de auditabilidad que tienen los modelos, y sobre todo esto de mantener también, digamos, ciertos parámetros claros para los usuarios y para los editores que no necesariamente son expertos en tecnología. De hecho, no lo son, no lo somos. Entonces también eso, complicar demasiado, digamos, el panorama con estas cosas puede llegar a ser contraproducente para el movimiento en general, ¿sí? Pues bueno, hay otras cosas, hay proyectos que tienen que ver con habilitar las traducciones automáticas en lenguajes pequeños, como la iniciativa esta de Minté, de no dejar a ningún lenguaje atrás, ¿no? También esto se refiere un poco a los sesgos de la IA, lo que comentábamos antes. Y una iniciativa también muy controversial y muy reciente es la de la Wikipedia abstracta, la Abstract Wikipedia, que es como empezar a hacer artículos al revés. En vez de escribir un artículo poniendo el texto, es utilizar Wikidata. Bueno, esto es como un poco más complejo. A partir de los datos, ahora hay tantos datos que podemos a partir de los datos crear el artículo, ¿sí? Hacer el camino inverso, digamos, que se hizo a lo largo del ciclo de vida de este proceso. Si quieren, después hablamos un poquito más sobre eso. Bueno, ¿de dónde aprende la IA? Un poco, bueno, ya Mati se explayó bastante. Hablamos de las 3B, hay que tener volumen de datos, variedad de datos, velocidad de procesamiento. Y de Wikipedia decimos hay que tener una W, porque de hecho Wikipedia es una de las principales fuentes que se utilizan para entrenar estos modelos, un poco por lo que decíamos antes, porque la información está estructurada, porque tiene ciertos parámetros, porque es verificada, porque está basada en fuentes. Eso lo hace una fuente muy confiable dentro de lo que hay en internet. Bueno, esto un poco tiene que ver con las fuentes de datos que se utilizan para los modelos de lenguaje. Bueno, un poco lo que comentaste vos, Mati, scraping de sitios web, artículos de publicaciones científicas, incluso repositorios de código. Bueno, todo lo que hay en internet que se puede llegar a scrapear, que puede llegar a procesar, digamos. Incluso fíjense ahí que hay ahí abajo en la parte azul aparece uno que es Phil. Es un catálogo de artículos de filosofía. Eso me pareció impresionante. Fíjense que ocupa una parte realmente importante. Considerable, escriben mucho los filósofos. Así que me pareció eso una parte relevante. Sí. Y fíjate que Wikipedia, mira, no es tanto más grande, ¿no? No es tanto más grande. Bueno, eso si quieren después lo podemos ver más, pero no quiero exceder el tiempo. Y bueno, esto, ahí yo tomé una base de datos que es una base que es abierta, porque en realidad en muchos modelos realmente no sabe, porque no está blanqueado, digamos, cuál es el proceso, cuáles son las bases de datos. Esta es una respuesta que da, por ejemplo, ChatGPT cuando uno le pregunta, bueno, ¿de dónde sacaste los datos? ¿De dónde aprendiste? Y es la misma que encontramos en la página oficial de OpenAI, ¿no? Que dice, bueno, una variedad de datos, ¿no? Que son todos públicos, que, bueno, con licencia, libros, sitios web, artículos científicos, foros, contenidos digitales, etc. Pero así en general, te lo digo en general, no me pidas que te lo diga con mayor detalle, ¿no? Entonces, bueno, lo último que quiero comentar, para no que me esté pasando, es el concepto este de la paradoja de la reutilización, ¿no? Que el carácter paradojal tiene que ver que por ahí estas herramientas que son súper potentes y que le dan súper visibilidad al conocimiento que se produce, en este caso en Wikipedia,
también pueden ser como contraproducentes para el propio proyecto, ¿no? O sea, sería como un poco lo que te amplía, también te debilita en el alcance, ¿no? Y este concepto en realidad surge por algunos investigadores, quizá no necesariamente con el caso de la IA generativa, ya se discutía con el caso de la utilización de Wikipedia por Google, por ejemplo, el motor de búsqueda, ¿no? Donde la gente ya busca, ponía algo en el buscador, ya le aparecía un pedazo de artículo de Wikipedia como resultado, lo que se conoce como el Knowledge Graph de Google. Entonces directamente no hacía clic para ir a ver el artículo completo, sino que se quedaba con lo que encontraba ahí desde el principio, ¿no? Y lo mismo pasa con la guía, ¿no? Yo le pregunto a ChatGPT, ChatGPT me da una respuesta sintetizada, convincente, que es lo que yo necesito, entonces no voy a la página de Wikipedia, a veces ni siquiera me provee el enlace, entonces no voy a la página para ver, digamos, las discusiones y todo eso, ¿no? Entonces, al no acercarse los usuarios a la plataforma, también es más difícil, digamos, que esa comunidad se sostenga, se debilita, porque a lo mejor yo puedo encontrar ahí discusiones o cosas que me interpelen para yo convertirme también en un editor, para dar mi punto de vista, para aportar. Y si me quedo, digamos, en ese circuito por ahí cerrado que me ofrecen los prompts, ¿no? No voy, digamos, a profundizar mi vinculación con el proyecto. Bueno, la corto ahí para no seguir un poco más. Gracias. Bien, tan no sé para qué me trajeron, porque se auto-modera. Te teníamos miedo, querido. Bueno, la verdad que las tres exposiciones, muy interesantes. Yo he aprendido mucho, he tomado muchas notas acá. Parece que hay algún hilo conductor que atraviesa las tres presentaciones. Yo me quisiera tener en algunos que son más bien inquietudes más generales que el proyecto puntual de Wikipedia, pero me parece que las atraviesan también porque es muy icónico Wikipedia, en el sentido de que se confluyen en ese proyecto muchas cuestiones icónicas de nosotros como seres humanos, ¿no? El conocimiento válido, la escritura, me parece que la escritura ahí tiene un rol fundamental. ¿Quién escribe? ¿Para quién escribe? ¿Cómo escribe? ¿Quién valida lo que escribe? ¿Alguien o algo? Y entonces son escribir y relacionarnos a través de la escritura y el conocimiento a través de la escritura es prácticamente, bueno, es lo que diferencia la prehistoria de la historia, ¿no? La historia de la humanidad, pues, supuestamente, dicen los manuales, está armada a partir de que podemos dejar algunos registros y que esos registros dicen algo de una realidad y nos sirven a nosotros para comunicarnos. Claro, estamos, digamos, en una etapa histórica de la humanidad donde parece que ni siquiera escribir es algo que sería estrictamente humano, sino que aparecen otras entidades que no solamente pueden registrar, sino que pueden escribir, ¿no? Y me parece que eso es algo muy interesante que aparece acá. ¿Y en base a qué escriben o en base a qué se comportan estas entidades? Me pareció muy interesante cómo arrancó la conversación tuya, Mati, y que cuando preguntaste cómo uno sabe cómo termina la frase "lo tengo en la punta de la lengua", aparecieron ideas como el sentido común o costumbre, porque me parece que ahí aparece algo que también es el sello del machine learning, la inteligencia artificial contemporánea, que es el entrenamiento a partir de lo estadístico, ¿no? Es decir, de lo que la mayoría de algo, o sea, las mayorías, como las mayorías se comportan, así se comporta esa entidad que es programada automáticamente, ¿no? Y entonces me preguntaba, bueno, ¿cómo sería el sentido común? ¿Cuál sería el error? O sea, ¿cómo identificar un error o una falta de verdad si el sentido común lo avala, digamos, ¿no? Uno a veces plantea la idea del sentido común como diciendo, es sentido común, como diciendo, eso mismo legitima una opinión. Si el sentido común está de acuerdo, la opinión es legítima. ¿Qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si hay una opinión que no es verdadera, pero está avalada por el sentido común? ¿Qué pasa si en algún momento los terraplanistas son mayoría
y las opiniones de terraplanistas son mayorías en internet, y entonces las máquinas se entrenan con esa opinión y terminan escribiendo artículos de Wikipedia del terraplanismo. ¿Cómo pensar los procesos de automatización cuando es la estadística y la, sobre todo la mayoría, las mayorías, lo que legitiman una opinión, ¿no? Frente a lo que podríamos decir la comunidad de expertos, que podría plantarse frente a ese sentido común y decir, bueno, en base a este conocimiento experto que yo tengo, usted está equivocado por más que la mayoría lo avale. Preguntar en principio eso, y lo voy a relacionar también con esto último de Agustín también, y después plantear también la noción de dato, que me parece que estuvo muy bien trabajada y explicada por Matías, pero también la noción de datos, ¿no? Y esta es la pregunta que quiero hacer, es media esquiva, ¿no? Porque lo que puede ser un algoritmo en un nivel puede ser el dato de otro algoritmo, y lo que puede ser a lo mejor un dato capitalizado por la máquina puede ser un dato para otro algoritmo de otra máquina. En el fondo lo que estoy preguntando es si el origen de los datos únicamente proviene de los seres humanos o también las máquinas se nutren de datos que generan las mismas máquinas, ¿no? En algún punto, ¿no? Es decir, parece que acá estamos preguntando permanentemente cuál es el origen de los datos, ¿no? Sí. Y que los humanos somos el origen de los datos. De nosotros toman las opiniones, de nosotros toman la escritura, de nosotros toman las máquinas para automatizarse. Pero después, bueno, justamente... La cuestión generativa viene de que las máquinas generan a partir de los propios datos que ellas generan. Y entonces, ¿cómo pensar la idea de dato, no? Ahí, por un lado, y después, relacionado con el tema del sentido común también, si la automatización es sobre todo estadística, ¿cómo aparecen las escrituras disruptivas, no? Es decir, ¿cómo aparece ese artículo que nadie se le hubiera ocurrido si justamente... las máquinas escriben en función de lo que ha ocurrido, de lo que se ha escrito, ¿no? Y entonces, yo a Mati le preguntaría, para que haga una segunda vuelta, digamos, hagamos una segunda vuelta y después abrimos el juego a las preguntas, pero sobre todo, la cuestión del humano y lo no humano en términos de los datos, ¿no? Y la cuestión esta de... Me encantó que haya escasez de datos etiquetados. En una época faltaba el hilo en Inglaterra, después faltaron tres. Ahora faltan datos etiquetados, es como una... Y ahí claro, se genera una economía, porque siempre que hay un recurso económico que escasea, aparece la cuestión económica. Y después la cuestión de... Que tiene que ver a lo mejor con lo que plantea Flor del achatamiento de las intervenciones en Wikipedia. Claro, porque una de las cuestiones que puede hacer, o de los elementos que puede hacer que se achate, es que empezamos a nutrirnos de lo mismo que se ha escrito y el horizonte no se abre a lo nuevo, ¿no? ¿Cuál es el lugar de lo nuevo acá? Si las máquinas se entrenan con lo estadístico, es decir, con lo que ya se ha escrito, ¿no? Después de lo de Flor, bueno... Yo quedé fascinado porque hay... Primero que estuvieron en Wikimania. Que allá que hay una Wikimania, parece. Pero... fiesta, ¿no? ¿De qué hay Wikidata? Otra vez la idea de las máquinas, ¿dónde están? Porque que haya una Wikipedia para máquinas... O sea, yo me imagino máquinas entrando a Wikipedia, a Wikidata, no a Wikipedia, para, digamos, hacer un trabajo práctico en la escuela de las máquinas. ¿Y dónde lo sacan? No puedes, pero copió de Wikidata. Pero, digamos, pensando esto, ¿no? Y que un poco me parece donde vos pusiste el eje, ¿qué pasa si las máquinas empiezan a escribir artículos o entradas de Wikipedia? Parece que también las máquinas pueden leer artículos de Wikipedia estandarizados en Wikidata. Y mi pregunta era también, la pregunta en el fondo la voy a decir al final, pero... ¿Pueden editar también las máquinas? O sea, ¿pueden ocupar? ¿Qué roles ocupan acá lo que llamamos máquinas, no? ¿Producir? ¿Recibir lo producido? ¿Editar lo producido? Parece que pueden estar en todos los lugares de la cadena de Wikipedia. Si hay alguno de esos lugares que es deseable, digamos, más que otro, parece que tenés ciertos reparos con la producción, en el sentido porque lo relacionas con el empobrecimiento del contenido. Se ubican en el lugar de los productores de contenido.
Quizás en la edición voy a hacer menos, pregunto, o no. Y después pensaba en eso, en que, bueno, a mí particularmente me interesa mucho la noción de máquina, pero cuando decías de la fotografía tomada por un humano, pero está tomada por una máquina, es decir, es una, en términos de Flusser, es una imagen técnica, en el sentido de que la crea un aparato. ¿Qué aparatos son estos que no son una máquina fotográfica, sino que crean imágenes, pero reciben necesidad de lo indicial, es decir, de la realidad? Le pueden hacer una imagen a partir, otra vez, de lo estadístico, ¿no? Es decir, hacemos una imagen del maligno Torres ganándola, toman todas las imágenes estadísticas que hay con esa caracterización y te hacen la imagen con mayor suerte que otra. Pero en este sentido yo siempre pienso que también había tuvo una movida del siglo XIX de que los muebles hechos, por ejemplo, con máquinas no podían ser tan perfectos como los hechos por la mano del artesano, se discutió todo eso. Y hoy en día ni siquiera nos preguntamos si nos sentamos en una silla hecha por artesanos o no. Es decir, si en algún momento puede haber un quiebre cultural donde aceptemos las imágenes hechas por inteligencia artificial, y ahora tenemos ciertos reparos, o los artículos de Wikipedia hechos por una máquina y nos preguntemos, o una canción a la radio, no sabemos si la hizo una inteligencia artificial o un cantante humano. Y entonces ahí preguntarnos si el concepto de empobrecer, de contenido empobrecido, ese concepto no sigue siendo muy antropocéntrico, ¿no? En el sentido de que empobrecido para quiénes también, ¿no? Y en función de qué sistema o de qué... Porque si parece que las máquinas lo pueden usar para hacer más contenido, parece que se enriquece en lugar de empobrecer si pensamos en una comunidad cyborg. Y la pregunta es esa al final. ¿Se puede pensar en términos de cyborg, es decir, de humanos ensamblados a la máquina, produciendo, editando, fotografiando, ¿no? O... Bueno. Y me dijeron que tenía que ser moderador fuerte. Estoy tratando de ser fuerte en la moderación. No, y Agustín, quizás sea la misma pregunta relacionada con tu exposición, pero... Me pareció muy interesante que se entrara en el concepto de automatización. Y pensar qué es lo automático hoy en día, ¿no? Porque lo automático está vinculado al siglo XIX con las máquinas cíclicas que realizan la misma operación una vez, un tela. Saca tela y hace siempre lo mismo, ¿no? Y parece que uno puede anticipar previamente cuáles van a ser los pasos. Que va a hacer el tela, va a hacer primero esto, va a hacer. Y eso será automático en el siglo XIX. Pero ahora, como bien explicaba Matías, uno no sabe bien qué va a hacer el algoritmo, entonces. Es una automatización rara, porque además es hiperpersonal, te puede personalizar tus consumos de tu celular a vos mismo y diferente. Y estamos de acuerdo que vivimos en una sociedad hiperautomatizada, pero no una automatización mecánica, ¿no? ¿Qué se te ocurre de qué tipo de es? ¿Cómo es esa automatización, no? Es decir, y después la sensación que me da a mí por tu planteo es que estamos muy lejos de que la inteligencia artificial vaya a una inteligencia artificial general o singular. De los tres planes parece eso, ¿no? Parece que va a haber máquinas muy específicas, una que puede editar artículos de física, otra que puede editar artículos de química, otra que puede escribir artículos de literatura, pero no una que pueda hacer todas esas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, quizás por eso la idea de una sociedad cyborg donde, o una Wikipedia cyborg donde estarían ensambladas pequeñas máquinas con pequeños humanos colaborativamente todos construyendo algo, o es como no sería el enfoque más adecuado para pensar lo que está pasando, lo que puede pasar. Así, bueno, lo invito a una segunda ronda en función de estos comentarios, después sí hacemos algunas preguntas. Ahí es una catarata de preguntas, pero vamos a tratar de ordenar un poquito el asunto. Con respecto al primer punto que estabas queriendo charlar yo estoy súper de acuerdo en esto que vos decís, digamos, que las inteligencias artificiales actuales trabajan sobre las mayorías, ¿no? Me gusta decir también sobre las hegemonías, ¿no? Digo, pero la preocupación que vos estabas diciendo, ¿por qué nos reímos nosotros de los terraplanistas en ese sentido? Vos decís, bueno, de repente podría haber un montón de gente terraplanista que empieza a decirlo, y bueno, de repente los terraplanistas son mayoría y de repente esta es la nueva verdad y lo que sea. Es que muchas veces en nuestros ámbitos, especialmente los ámbitos
en este caso estamos en una universidad donde hay un ámbito usualmente científico o técnico, ¿no? Con varios de los estudiantes que están acá, que son de la Tecnicatura en Desarrollo de Software, experimentales, ¿no? Digo, uno cuando hipotetiza cosas, experimenta y contrasta con la realidad de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso a veces nos reímos de los terraplanistas de alguna forma, porque decimos, sí, está todo bien, lo dejamos hablar, nos cagamos de risa, pero después vamos a hacer un par de experimentos, lo que sea, y los experimentos muestran que tal cosa o tal otra, o si vos me dijeras el día de mañana y yo pongo por ahí, no, lo que pasa es que ahora la gravedad funciona al revés y se va todo para arriba, vos soltás el mate acá y de repente vos ves que se cae para abajo y decís, bueno, evidentemente lo que me estás diciendo es fruta. Y eso va directamente relacionado con que la mayor parte de las inteligencias artificiales actuales no tienen noción de verdad. Verdad en el sentido este, de comprobable, de, por ejemplo, las fuentes con Wikipedia, estamos diciendo, pero en un sentido más amplio, muchos de los que nos dedicamos a este tipo de cosas decimos no tienen contacto con la realidad, de ninguna forma. Entonces, a nosotros nos pasa un montón de veces que decimos, le hacemos preguntas a ChatGPT y decimos, este alucina, tira fruta, ¿no? ¿Por qué decimos alucina? Porque tira cosas que no tienen sentido. ¿Y por qué no tienen sentido? Porque no condicen con la realidad que nosotros sí percibimos. Entonces las máquinas usualmente no están preparadas en este sentido para interactuar con la realidad de alguna forma y poder contrastar lo que están diciendo con lo que está pasando. Digo, definitivamente el texto que generan es únicamente una cadena de letras que probabilísticamente tienen más probabilidad de ocurrir que otras y nada más. Entonces, nosotros lo que hacemos muchas veces es tratar de pensar un segundo antes de tirar fruta. O sea, a menos que... Yo a ChatGPT le digo muchas veces el alumno chamullero. Le digo que es el que se presenta a rendir un examen si no había estudiado nada y te tira a matar convencidísimo y vos tenés que, bueno, ahí digregar entre la mentira y la verdad, digamos, así, entre el espanto y la ternura, dirían también. Entonces, eso primero con respecto a la noción de verdad que ocurre con los modelos de inteligencia artificial. Después, me estabas preguntando un poco sobre qué entendemos nosotros como dato. A mí, yo en este momento me dedico profesionalmente a lo que es inteligencia artificial y a generar modelos a partir de datos. Y una cosa que es muy loca es como que viene un montón de gente y te dice, yo tengo 500 gigas de datos, ¿qué puedo hacer con esto? Y si vos no me decís para qué los querés, no son datos. Porque vos decís, tengo 500 gigas de cosas, ¿viste? Y vos decís, bueno, pero es que, ¿para qué me sirve? Y no sé, digo, entonces yo usualmente cuando charlo con algún cliente o alguna cosa, le digo, che, digo, en realidad arranquemos al revés. Decime a vos qué te interesa contestar o qué problemas tenés en tu espacio, en tu empresa, en tu organización, en tu agrupación social, lo que sea. Y vemos si los datos que vos tenés pueden servir para acompañar, predecir o no, o lo que sea. Pero si no hay un sentido específico, en general nosotros decimos que no hay datos. Y en ese sentido, sí hay una cuestión que, de lo que vos decías recién, que es, bueno, entonces los que construimos datos somos los humanos. En el sentido de que nosotros le damos sentido a esos datos, sí. Y por otro lado, solo para cerrar muy rapidito, me quedé un segundito con lo que decías vos, si hay lugar para lo disruptivo. Eso es lo que me preocupa, digamos, porque no solamente con la inteligencia artificial generativa, sino con la inteligencia artificial general. Yo, a nivel personal, Matías Bordón, estoy recontrapodrido que Spotify me haga escuchar lo mismo siempre y que YouTube me muestre siempre los mismos videos. Y le pido a todo el mundo, che, por favor, alguien que me dé bola y le ponga una barrita de random a esto, así puedo ver otra cosa. Pues estoy repodrido con, seguro que te gusta esto. Sí, vieja, pero no me dejás de disfrutar de algo que me sorprenda, no me permitís la sorpresa, digo. Y la vida es muy aburrida sin sorpresa, digo. Por lo menos la mía, digo. A mí me gusta sorprenderme. Tenía algo más que anoté, pero no me acuerdo porque no entiendo qué escribí. Así que bueno, lo dejemos ahí y le paso la pregunta. Gracias. A vos. Esa era la clave, ¿no? Sí, es que estaba inspirado y lo anoté rápido, ¿viste? Bueno, voy a intentar responder algunas cosas. La de la cyborg, no sé, podemos debatirlo ya me acordé, durante horas. Pero
¿Cuál es el lugar deseable de la máquina en los proyectos Wookiee? Creo que lo que trajo August también muestra un poco que en realidad la comunidad Wookiee es re técnica. Digamos, hay un proceso de gente que hace más de 20 años que está trabajando desde el software libre, por ahí es como esa otra mirada, no tanto la cuestión más de las grandes empresas o vinculado a hacer generar dinero a través de eso, pero sí por una fascinación por lo técnico que hace que gente a cualquier hora del día esté construyendo contenido en internet, a veces de formas un poco tóxicas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un montón de búsquedas de lo deseable. Sí, está bueno plantearlo como en la complejidad, porque también la comunidad de wikipedistas no es homogénea. Piensen que por un lado está, como decía, la fundación, que no deja de ser también una fundación situada en Estados Unidos, que construye desde su propia política y mirada, y las comunidades locales, por país, como dijo aún por tema, a veces también son transpaíses, porque por ejemplo la comunidad de Wikipedia en español, somos todas las personas que escribimos Wikipedia en español en el mundo. Entonces creo que ahí hay como un lugar de la complejidad que tiene más que ver también con el poder, la hegemonía, digamos, como que siento que en un punto ahí se complejiza cuando pensamos más en las posturas políticas y económicas al respecto de qué estamos construyendo. Yo creo que eventualmente algunas facilidades de inteligencia artificial se irán sumando a Wikipedia. Desde un punto de vista personal, yo creo que el motor de búsqueda de Wikipedia podría ser mucho mejor. Creo que hay que mejorar un poco ahí también para competir. O sea, si Google nos quitó un montón de clics, el ChatGPT nos quitó muchísimos más. Entonces hay que por ahí sumar algunas cosas para volver a traer a la gente a Wikipedia y decir, acá también vas a encontrar la respuesta. Lo que pasa es que la respuesta hay que construirla mucho más y hacer un ejercicio mucho más de intervención que lo que el ChatGPT nos da. Pero bueno, siento que por ahí, desde esos lugares, habría cosas que son interesantes, más desde el punto de vista del lector. Cuando hablamos de editar Wikipedia, a veces por ahí usamos esa palabra como muy técnica, pero para los wikipedistas es quienes construyen contenido son editores. Entonces, el acto de escribir es el acto de editar. Aunque hay un montón de acciones de editar que pueden ser facilitadas por, no sé, hoy hay una herramienta de citado automático donde pones un link y te recrea la fuente. O sea, hay un montón de momentos de la edición que son utilizadas con máquinas o ayudas técnicas que sí existen. Entonces yo creo que en ese sentido eso se va a empezar a introducir. Para mí el debate tiene mucho más que ver con dónde se crea el conocimiento y cuál es el rol de las personas ahí. Y sí, no lo diría en una cuestión tecnofilia, tecnofobia, porque es real que si nos volvemos al origen de la imprenta, también había un montón de gente quemando imprentas para que no, o quemando máquinas para que no nos quitaran el trabajo. Siento que es otro momento en la humanidad donde volvemos a debatir esto de, bueno, qué rol tenemos los humanos y qué rol van a tener las máquinas y cómo eso no está bueno que avance por sobre nuestros puestos de trabajo. Obviamente el movimiento de Wikipedia no va a resolver eso. Pero bueno, no creo que sea una cuestión tecnofóbica para nada, pero sí una cuestión de, y acá voy a ser antropóloga un poco, de lo realmente humano. Y ahí me parece que volvemos a la diversidad y la riqueza que como personas podemos traer al mundo, que desde un punto de vista personal no hay que dejárselo a la máquina, porque eso sí realmente empobrecería, en el sentido de que también hay que pensar que las máquinas no son neutrales. Las máquinas son creadas en algunos lugares, con dinero desde algunos lugares, con objetivos financieros concretos, y se sostienen en base a el empobrecimiento del medio ambiente, el empobrecimiento de las personas que hacen clic diciendo perro o muffin y reciben 0,01 dólar. Entonces, siento que todo eso también habla del empobrecimiento, en el sentido de que en esa diversidad perdemos las personas que no estamos dentro de la hegemonía. Entonces, siento que ahí hay algún debate que es re profundo, que es súper político y que tiene que ver también con entender que la tecnología nunca es neutral y siempre está creada con objetivos. No lo era en ese momento, no lo es ahora. No es cuestión de ir a quemar todas las computadoras, pero sí entender que detrás de ChatGPT hay intereses y detrás de Wikipedia hay otros intereses. No es que no los hay, sino que hay otros que se oponen o se contraponen a ese modelo de internet diferente, ¿no? ¿Puedo? Sí. No, para aclarar una cosa, porque claro, explicaste editar para la comunidad de Wikipedia es algo muy diferente, pero yo pensaba exactamente, a lo mejor eso, de pensar, todo eso como dijiste de las máquinas, también se lo puede atribuir a los seres humanos. A veces no son imparciales. Y hay como una serie de capas en Wikipedia donde se va evaluando eso y se lo va. Y si no, se puede pensar en el mismo mecanismo de decir, bueno, las máquinas,
para producir pueden tener todos esos sesgos, pero puede haber unas capas humanas de control. A eso me refería, de quizá eso se puede denominar como cyborg, ¿no? En el sentido de que cyborg, en su origen es la idea, en realidad es para las exploraciones espaciales, pero que si se automatiza una capa o unos niveles de la actividad humana, se puede liberar otros niveles para la parte más creativa. Eso sería como la capa de edición, pero bueno, está buenísima la aclaración de que no, que también se llame a escribir, se le llame a editar. Sí, los editores son quienes escriben. Primero se me había costado entender el tema del panel, ahora las preguntas matadoras. Pero bueno, creo que vamos a intentar. No, yo coincido mucho con ambos. Me parece que también compartimos la visión de lo que es Wikimedia. Me parece que es tan fuerte, es algo muy disruptivo lo que pasa con la idea generativa y nos está devolviendo la pregunta de, bueno, si ahora las máquinas saben hacer todo, ¿qué nos queda para hacer a nosotros? ¿No? Y me parece que está la pregunta más política, es decir, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿No? Porque vos le podrías dar a un modelo de IA y decir, escribime la Wikipedia completa. Y probablemente lo pueda hacer, ¿no? Con mucho procesamiento, es decir, escribime 7 millones de artículos sobre todos los temas que te parezcan relevantes y probablemente, no sé, habría que hacer el experimento, pero digo, de hecho, bueno, toda esta discusión de la inteligencia artificial como general, me parece que es algo que por lo menos desde los sectores de las grandes tecnológicas dicen que se viene, ¿no? Entonces se viene, aparentemente se va. También estamos, algunos dicen que estamos viendo los primeros indicios de lo que va a ser la IA en unos años. Habrá que ver también los alcances que finalmente esto termine teniendo, los impactos, etc. Pero más allá de eso, en particular, me parece que en el proyecto, en lo que es Wikimedia como movimiento también, por ejemplo, si ustedes entran a la página de Fundación Wikimedia, van a ver que hay como un apartado que pusieron ahora, el último año, que dice, el conocimiento es humano, ¿no? El título a mí me pareció impactante, como marcando una posición que no necesariamente, seguramente a lo mejor te encantaría discutirla, ¿no? Es decir, porque justamente estamos viendo que, digamos, estas inteligencias artificiales pueden construir conocimiento, incluso a lo mejor pueden profundizar el conocimiento que tenemos sobre ciertos temas, ¿no? De hecho, se utilizan mucho en la investigación científica para hacer experimentos y un montón de cosas. Pero me parece que más bien lo que está planteando, digamos, ahí el movimiento es queremos que el conocimiento siga siendo humano, ¿no? O por lo menos principalmente humano, o por lo menos que, por ahí un poco lo que yo mostraba ahí en la presentación es que la automatización sea como algo que nos asiste a los humanos en este proceso de crear conocimiento, que queremos que siga siendo, más bien como una voluntad de deseo, o sea, queremos que siga siendo colaborativo, queremos que siga siendo dialógico, por más que eso implique que sea más lento y que muchas veces terminemos enojados y enfrentados con otros usuarios, pero queremos que haya ese roce, digamos, como una cuestión que queremos reservarnos para el humano, ¿no? Me parece que más allá de eso, yo le voy a decir la verdad, todas las últimas ediciones que hice en Wikipedia las hice asistido por IA, o sea, no es que no la utilizo ni que soy, porque de hecho creo que hay muchas tareas que ya no tiene sentido que las hagamos como las hacíamos antes, incluso redactar un párrafo, la IA lo puede hacer mucho mejor que nosotros, o resumir información sobre alguna fuente, pero sí nosotros liderando ese proceso, ¿no? Revisando, viendo que efectivamente el resultado que me da la IA tenga sentido, asociándole con fuentes de información. Me parece que por ese lado quizás se resta un poco la complejidad del debate de decir, bueno, vamos a usar la IA para que nos sirva, y un poco lo que marcó la línea de este movimiento es esta, y tratamos de seguir en esa dirección. ¿Puedo sumar una cosita ahí? De esta última cosa que vos traes, Agu, a mí me una cosa que me preocupa de la IA no es la IA, sino las personas. En esto que estábamos charlando recién, que nosotros tenemos mecanismos de construcción de conocimiento. Tenemos, por ejemplo, el debate, ¿no? Presentamos ideas, yo pongo mi idea sobre la mesa, vos pones tu idea sobre la mesa, tenemos argumentación, digo, no, fíjate que esto otro, discutimos y vamos de ahí depurando las ideas a medida que vamos construyendo ese conocimiento, que creo que es parte también de la construcción de conocimiento que hay ahí en la Wikipedia.
Y lo que está pasando muchas veces con estas herramientas de inteligencia artificial son dos. Volviendo al tema de, esto de la construcción de hegemonía, no hay una construcción de conocimiento a la hora de entrenar las inteligencias artificiales. En este sentido estamos diciendo, ponemos a prueba hipótesis, la discutimos, vemos qué pasa, generamos consenso y demás, sino que, bueno, agarro todas las cosas que hay, agarro el promedio, esta es la verdad, besito. Y lo peor de todo es que después todos nos creemos esa verdad construida de manera promedio, digamos, sin todo este proceso de debate, puesta a prueba, hipótesis y demás. Entonces salimos todos a repetir estas verdades que cuando son muy evidentes, como decíamos recién, nos cagamos de risa, pero hay veces que no son evidentes y realmente creemos. Y hay mucha gente, por ejemplo, que cree que ChatGPT, antes de contestarte, se fija en una base de datos o se fija en una página y dice, ah, bueno, busqué el dato, acá está el dato, voy y te lo traigo procesado. No hace eso, ChatGPT, como dijimos recién, se hace promedio de texto y punto. Entonces, nada, eso. O sea, para mí, repetimos algunos problemas como la inteligencia artificial de la nueva tele, donde dicen, es cierto, yo lo vi en la tele, bueno... Más o menos es cierto, me lo dijo ChatGPT. Bueno, me voy a automoderar porque tengo mucha ganas de decir. Nos queda poco tiempo. Pero tenés que hacerse de vos mismo también. Sí, no, yo estoy de acuerdo que el conocimiento es efectivamente humano. Lo que no estoy de acuerdo es que el humano termine adentro de nuestra cabeza y no esté distribuido en nuestras técnicas desde nuestro origen. O sea, por eso es muy interesante la escritura, ¿no? Como una forma de delegar operaciones mentales incluso fuera de nosotros, ¿no? El tema es que esa escritura ahora parece estar como animada a niveles inéditos y no sabemos bien cómo encararla, ¿no? Pero los que sí saben cómo hacerlo son las grandes corporaciones. Y yo lo que quería decir es que a mí me parece que estamos muy lejos de la inteligencia artificial general. Y si las tecnológicas dicen que estamos cerca, parece que es más motivo aún para pensar que estamos lejos. Pero bueno, gente, espero que tengan preguntas, inquietudes, comentarios. Acá tenemos panel de lujo, aprovechémoslo. Hay comentarios y preguntas en el stream. Bien. ¿Cómo haríamos para...? Sí, vamos a hacer una y una, por ejemplo. Bien. ¿Allá? Sí. Bueno, ante todo, gracias por la charla, la verdad que me pareció súper interesante y fue buena la oportunidad también de debatir. Yo trabajo también investigando sobre IA y cómo se puede aplicar en el sector médico, sobre todo. Y bueno, me encontré con muchos trabajos científicos que en la conformación de datasets, perdón, me puse nerviosa, no sé por qué, en la conformación de datasets decían, bueno, tantos profesionales etiquetaron una base de datos de 25.000 imágenes, por ejemplo, son muchas imágenes y depende de la tarea que se quiera hacer, también es muy laboriosa. Y después decían que se tuvo que pagar a estos profesionales para la conformación de este dato. Entonces, lo vi como un incentivo para ellos. Y además, el dataset ya estaba público, tenía licencias públicas y cualquiera lo podía hacer. Y frente a esto, también Wikimedia, que me acaban de mencionar, que creo que va un poco en relación al problema que quiero plantear, es... ¿cuál creen ustedes que es como la mejor estrategia para incentivar a crear datasets públicos para que podamos usar y que sean también certeros, que tengan una fiabilidad buena entre profesionales que por lo menos reflejen la verdad y puedan ser utilizados por todos? No sé si me expliqué bien. ¿Qué le pasó? Ya que te miraba vos. Bueno, es una buenísima pregunta. Creo que hay como algunos pasos anteriores al respecto de pensar en cómo construimos conocimiento en abierto, que me parece que también eso es algo que todavía, al menos desde los proyectos Wikimedia, lo vemos un poco lejano. Vuelvo al ejemplo de las fotografías. Es muy común que todos y todas usemos fotografías que bajamos de Google y las usamos como si no pasa nada. En realidad esas fotografías tienen derechos de autor privado. Y la práctica general de liberar imágenes en acervo público, como era la imagen de Maligno que les mostraba recién,
Es una práctica que hacen muy pocas personas. Incluso cuando escribimos conocimiento desde ámbitos científicos, sí se llega a poner una licencia abierta, siempre es una licencia no comercial, que no quiere decir que esté mal, pero que, por ejemplo, en algunos repositorios de Wikimedia Commons no se puede distribuir. Entonces siento que ahí hay un montón de debates que todavía no están saldados en cómo construimos conocimiento y el para qué. A veces se piensa, bueno, esta frase, este artículo es mío, me costó mucho trabajo hacerlo, lo publico, pero va a seguir siendo mío. Y está el debate sobre el conocimiento para quién, con qué objetivos publicamos contenidos, cómo queremos que ese contenido circule. Siento que ese es un debate que venimos medio lento para después pensar en las datas en públicas y que eso después quede también en abierto. Me parece un debate igual re interesante porque hace que también los contenidos sean más fiables y más chequeables, además. Para contrastar, por ejemplo, con el ChatGPT, ¿a dónde le vamos a contactar al ChatGPT si no tenemos el acceso a los datos con los que se nutrió ni otras investigaciones científicas? Me parece que eso está bueno para pensarlo. No sé si quieren agregar algo más. Bien, entonces ahora una pregunta provista por las máquinas, ¿verdad? Que no hay nada, ¿cómo sabes que no es un bot el que comento? A ver, una pregunta de la gente que está siguiendo por el streaming. No sé, ¿querés leerla, Lili? Es un comentario para el Mati de Enrique Chaparro que dice: una nota para Matías con referencia a cada dos por X llueve. Los LLMS yerran feo cuando se abren los lugares, cuando se alteran los lugares comunes. Por ejemplo, decodifican bien ROT13, está codificada la, pero fracasan con ROT9. Sí, yo creo que está haciendo un comentario más que una pregunta, sí. Ahí, Enrique, así que si querés podés leer otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Para el que no sepa, va a dar una charla la semana que viene sobre cómo construir inteligencia artificial en las jornadas regionales de software libre en Santa Fe. Enrique, es muy interesante de escuchar. Siempre. Bueno, los comentarios del streaming piden también los papers citados, que bueno, después por ahí nos pueden pasar. ¿Cómo yo de Bueno, y después hay otro comentario de la Marce Pacheco que dice: me parece que habría que diferenciar el efecto de los procesos de construcción de conocimiento sobre el desarrollo cognitivo de las personas de la generación de conocimiento como producto. Mm-hmm. Bueno, otro comentario. No hay preguntas en realidad. Se preparan los muy buenos comentarios. Una pregunta humana. ¿Algún humano que pregunte? Hola, ¿qué tal? Bueno, primeramente gracias por las ponencias. Mi pregunta va a dirigida a Florencia, que fue la que me despertó esta pregunta. Bueno, yo me recibí de secundario en el 2017, ya pasaron varios años, y algo, haciendo un paralelismo, lo que tal vez hoy pueden hacer gracias ChatGPT por recibirme, yo en el secundario puede haber dicho gracias Wikipedia por este título. Pero lo que siempre recuerdo es que los profes nos decían que no busquemos información en Wikipedia. O si, no sé, estaba como el chiste, ¿de dónde sacaste Wikipedia? Como que era algo, no sé si mal visto, pero bueno, no estaba bien decirlo, ¿no? Mi pregunta va eso, ¿por qué está este tal es un preconcepto, ¿no?, en la mente de los profesores? Oye, estoy un poco nervioso, disculpe, no sé si habrá algún docente acá del nivel polimodal, pero bueno, como que se decía mucho eso. Quería saber qué opinabas vos de eso y no sé si tenés una respuesta como para reflexionar y bueno, para que quede. Bien, yo en el secundario estaba la Encarta, te voy a contar. Escúchame. Era una enciclopedia que venía con CDs que vos los podías conseguir pirateados, venían dos y por ahí encontrabas el artículo 1, pero la foto estaba en el orden, tenías que sacar el CD. Claro, la Encarta era como una anticipación de la Wikipedia. Bueno, está buenísima esta pregunta y voy a retomar algo que también decía Matías recién, esto de creerle a la tele y creerle a ChatGPT, porque muy rápido le creemos a la tele y súper rápido la gente le cree al ChatGPT, pero a Wikipedia tardamos años y años en
confiarle, porque no, no me gusta usar la palabra creerle, no le crean a Wikipedia, siempre chequen las fuentes, o sea, no le crean a nada, siempre hagan un propio ejercicio ustedes de reflexión. Pero bueno, me sorprende esta rapidez en la cual que confiamos en las respuestas del ChatGPT. Obviamente en la escuela está este debate al respecto de si el ChatGPT sí o no, pero me parece que hay como una noción más común de no hacerle las preguntas al ChatGPT que sí se le hicieron a Wikipedia, y yo también creo que ahí tiene que ver con cómo construimos el conocimiento de nuevo, y esta idea de Wikipedia de lo escribe cualquiera, ¿no? Frente al saber científico o académico que podemos encontrar en las enciclopedias tradicionales, las que eran en libros o las encartas, etc., Wikipedia trajo esto de cualquiera puede editar. Entonces, si cualquiera puede editar, ¿cómo contrastamos que ese conocimiento sea verdadero, fiable, correcto? Hubo muchísimo trabajo desde los propios wikipedistas y después también desde los diferentes capítulos locales. Nosotros en el programa de educación lo seguimos haciendo, aunque es cierto que ahora la gente se anima más a creer o confiar o chequear en Wikipedia, de decir, en Wikipedia están las fuentes de información que construyen ese contenido, que son las referencias siempre abajo de cada artículo. Si el artículo no tiene fuentes, no lo usen, porque es inchequeable. Ahora, la gran mayoría de los artículos, cada vez más, tienen fuentes que pueden contrastarse y que pueden buscarse, acceder, en general están linkeadas, y si no, están las referencias donde buscar esa fuente de información. Entonces, me parece interesante volver a esto. A las personas nos resulta mucho más fácil creerle a ChatGPT, que está creado por una empresa que, como mostró muy bien Agus, dice que saca las cosas de internet, pero en realidad no nos explica bien de dónde. Pero como no es escrito por cualquiera, ¿no? Bueno, confiamos en eso. Entonces, me parece que también ahí hay un debate re interesante en quién construye conocimiento, cuál es la autoridad del conocimiento, ¿sí? ¿Desde dónde nos ponemos a debatir qué conocimiento es verídico y cuál no? Y Wikipedia todavía sigue proponiendo esta cuestión más del debate de construcción del conocimiento. Si ustedes van a la discusión de cada uno de los artículos, que es una solapa que se puede ver, ahí van a encontrar el detrás de escena, van a encontrar a wikipedistas debatiendo sobre un tema, contrastando fuentes, a veces no estando de acuerdo, ¿sí? Y ese proceso donde uno dice una cosa, otro dice otra, la debatimos, la charlamos, Wikipedia también lo muestra, y me parece que es algo valioso a la hora de pensar, como decía el comentario Cyborg de la última persona que leyó, que no es lo mismo construir conocimiento que resumir y mostrar lo que los libros dicen. ¿Sí? Que, incluso que es algo que los humanos podemos hacer, nosotros podemos resumir y entregar una tarea para un profe y no haber aprendido nada. Construir conocimiento es otra cosa, entonces me parece que ahí es donde estamos en el debate, profundizando y compartiendo entre ideas que pueden ser muy contrapuestas, pero que las ponemos a debatir. Y creo que Wikipedia también muestra ese otro costado, que frente al ChatGPT vuelve a ser valioso para lo educativo, porque aprender no es solamente leer lo correcto, sino aprender a pensar. Entonces me parece que ahí Wikipedia hoy tiene por ahí en la escuela de nuevo un lugar interesante donde nos invita a pensar, a contrastar, a hacer el ejercicio de chequear, que es algo relevante hoy en día. Mientras la comunidad humana prepara otra pregunta, yo pensaba también que otra de las claves que me parece interesante plantear es, porque estamos hablando de conocimiento de términos intelectuales, pero también la clave afectiva. Y lo pensaba en el sentido de que el ChatGPT, y relacionado al tema de los bots, se presenta como, o sea, no te da toda la información como una página de Wikipedia, sino la va poniendo como que da la sensación de que alguien te está escribiendo, ¿no? Es decir, no de que hay algo, el conocimiento, sino de que hay alguien sabio que personalmente con vos en tu habitación o en tu escritorio conversa, además, con lo humano, que es la conversación. Prácticamente uno puede relacionarse con muchas especies, pero conversar es algo intraespecífico. Y esa ¿cómo le encuentran además una manera de presentación al usuario que es individual? Hay una persona sabia que te comunica y además te escucha y te puede decir, ah, discúlpame, me equivoqué. Y vos estableces ahí un vínculo personal y afectivo, no solamente intelectual, ¿no? Mientras que Wikipedia además tiene una cuestión que es colectiva, donde hay debate y donde hay discusiones y hay puntos de vista contrapuestos. Y vos decís, pero si están debatiendo entre ellos, entonces no saben, digamos, si hay discusión. O sea, hay una concepción del conocimiento también que es explotada, y que es explotada no solamente en términos de verdadero o falso, sino
cuáles son, digamos, las figuras que portan el conocimiento, si es individual o colectiva, y además si es un vínculo personal, ¿no? Que va aprendiendo de vos, con un lenguaje coloquial, sin referencias, aparte porque ir a buscar referencias es complicado, eso de la escuela. El chat me lo dice, y ¿no? Parece que ahí también hay unas cosas interesantes para ver, que tiene que ver con los bots y con la forma en que se empiezan a personalizar. Y con esto que decía yo de la... Qué difícil que pensar en qué tipo de automatización es esa, ¿no? Porque se adapta a mí, y lo que se adapta a mí no es automático, tiene que ver con lo personal, ¿no? Bueno. Perdón. Pregunta, sí. Ahora que tengo el micrófono, así se escucha desde el stream. ¿Qué tal? Estaba pensando en que quizás esto que tenga que ver que la gente elija usar ChatGPT y esas cosas, puede que tenga que ver más con la forma que con el contenido también. Porque ChatGPT se adapta a uno, así como estaban diciendo recién, y también a las necesidades. Por ejemplo, si querés obtener una información rápida, decís, explícame de forma simple o breve. Entonces creo que eso de la forma llama mucho. Y también esto de la confianza y bueno, es lo que me quedé pensando, eso del conocimiento. Ya sabemos que viene de los humanos, ya sabemos que todos los datos contienen todos los recursos que venían de conocimientos de los humanos y demás. Entonces se fija mucho en la forma, creo que eso es bastante importante. También vemos cómo están configuradas las preguntas. Puedo hacer una pregunta al ChatGPT y la primera, o sea, la introducción de la respuesta es la pregunta que hiciste vos. Entonces, el patrón que sigue es lo que llama bastante. Solo una cosita muy cortita, perdón. Ahí el... Sí, sí, dale. No, simplemente para por ahí un poco lo que veníamos discutiendo antes, me parece que. Hay una cuestión de Wikipedia que justamente es de las pocas plataformas que existen en la actualidad que muestra a todas las personas el mismo contenido, ¿no? O sea, estamos acostumbrados cada vez más, todas las plataformas comerciales, podríamos nombrar cualquiera, nos muestran ese contenido personalizado, ¿no? Entonces, quizás está a nuestra medida, que ya ha sido recortado, filtrado, todo lo que decíamos esto del filtro burbuja, etc., ¿no? Nos muestran, en cierto modo, lo que queremos ver, ¿no? También, ¿no? En el caso de Wikipedia sigue siendo eso, ¿no? Un artículo que está ahí puesto y que también puede ser de mala calidad y que también puede ser confrontable. Aparece todo lo feo de la humanidad, digamos, ¿no? Eso de que alguien no va a estar de acuerdo, alguien va a querer destruirlo, ¿no? Porque justamente no tiene eso de ser hecho a nuestra medida, ¿no? Pero me parece que ahí también está como la disputa, digamos, esa de... Y también esto, ¿no? Nuestra voluntad cada vez mayor de delegar en las máquinas, ¿no? Esto, como este concepto de solucionismo, ¿no? De que por ahí confiamos más en que la máquina lo haga bien que lo que nos podríamos hacer nosotros poniéndonos de acuerdo, ¿no? Me parece que hay como reflexiones que hacer. Bien. Sí, yo no iba a agregar muchísimo, solo decir que me dejó pensando ya lo que le escuchaba de Darío y lo que estaba diciendo vos también, de la forma. Me hacía acordar que esta mañana estaba charlando con un compañero que era una decisión adrede de la mayor parte de las empresas que hacen IA generativa de demorar la respuesta, es decir, de hacer como que está escribiendo, porque en realidad el texto te lo genera automáticamente, casi inmediatamente, podría aparecerte el texto directamente en la pantalla y ya está, pero hay una decisión específica de las personas que están detrás de la construcción de ChatGPT y todas estas otras propuestas, es decir, no, vamos a hacer que aparezca el cartelito escribiendo como en WhatsApp y que te vaya escribiendo la letra de una por una para que vos vayas acostumbrándote a esa forma de diálogo que tenés con una persona. Entonces, a mí lo que me llamó, a veces uno no está consciente, inclusive aunque esté metido en el campo técnico, de todas las decisiones técnicas que hay detrás de eso para ocultar lo técnico, que es para hacerte, no, vos estás charlando con el viejo sabio, no con una máquina que te generó un texto y te apareció en la pantalla de una. Entonces, hay de eso charlamos hoy, digamos, el ChatGPT tiene más o menos igual de grande el área de ciencia de datos que genera los modelos de lenguaje como la área de ingeniería que te hace el producto, que te hace creer que estás charlando con alguien, más o menos. Hay dos. Bien, dos preguntas de la máquina. Sí.
Desde la máquina. Desde la máquina. La Marce Pacheco vuelve a comentar, puede haber buenos productos y pobres procesos sin efectos relevantes en las personas. Entre paréntesis, preocupación de 12. Martín Torres pregunta. Qué manera de ver. Buenas tardes. Muy bueno todo el panel. Una pregunta. Teniendo en cuenta la expansión de los sistemas de IA, ¿consideran que el desarrollo de IA debería ser política de Estado? Por ejemplo, energía nuclear. Yo tengo una pregunta. Una rápida para continuar con los compañeros que seguro que tienen para decir. Yo no sé si saben, pero en este momento se están discutiendo 18 proyectos de regulación de inteligencia artificial en Argentina. Así que, nada, digo, Martín estaba preguntando si creemos que, y sí, yo hoy le decía a alguien que preguntaba por ahí que me parece que estamos en el momento de involucrarse. Y una cosa me quedé pensando que tenía ganas de decir a lo largo de toda la charla es, hay una discusión muy grande alrededor de qué ya queremos, ¿no? Digamos, me parece que hay una cuestión súper interesante en pensarnos nosotros como agente que podemos decidir qué IA queremos. Además de decir si existe o no existe, me parece que la pregunta de si estás a favor o en contra es un poco obturante, porque cualquiera de las dos vos tenés que justificar y tienen muchas herramientas para rebatírtela, y además no tenés un aspecto creativo de, bueno, ¿qué quiero yo? Hay una cuestión de deseo, estábamos charlando recién, vos decías recién, yo quiero que el conocimiento siga siendo humano. Bueno, hay decisiones que como sociedad podemos y debemos tomar, que es qué ya queremos, qué tecnología queremos. Y toda la vida de la tecnología hemos trabajado de esa manera. Por ejemplo, yo, cuando viene gente de otras empresas a decir, no, lo que pasa es que las regulaciones están en contra de la innovación y eso. Entonces, yo digo, mira, viejo, nosotros podemos hacer autos que andan a 500 kilómetros por hora, pero nosotros le ponemos un límite a la ruta y aparte decimos que todos tienen que venir con cinturón de seguridad. Y si el cinturón de seguridad a vos te mata la innovación, perdóname, pero no me importa. Yo quiero que tenga cinturón de seguridad. Lo mismo tenemos que hacer con la inteligencia artificial. ¿Qué queremos nosotros con la inteligencia artificial? Como para aportar ahí. Entonces, estamos justo en el momento en el que tenemos que meternos en la discusión. A los chicos de la Tecnicatura les mandé los videos de la discusión en la legislatura, en el Parlamento, para que se vayan llevando ahí un poco. Pero bueno, nada, hay que discutirla ahora. ¿Sí quieren agregar algo los compañeros? Creo que Lila tenía una pregunta. Sí. Y ahí hay otra, si no. ¿O querés que hagas y cerrás vos? No, dale. Sí, no sé si... Hacemos Lila. Está bueno lo que acaba de decir Mati, pero no tiene nada que ver a lo que yo iba a traer. Me quedé pensando en tu comentario sobre la cuestión de este tipo de máquinas en términos flusserianos. ¿Qué tendrían de distinto, digamos, respecto de otros aparatos técnicos con los cuales ya convivimos hace mucho tiempo? Y pensaba en estas otras lecturas que en relación a la fotografía se han hecho respecto de esa idea de inconsciente óptico, ¿no?, que introducen los aparatos fotográficos como una forma de ver la realidad, que es la forma en la que la ve la cámara fotográfica, ¿no? Es decir, que es una forma que los seres humanos no conocíamos antes de que la cámara fotográfica existiera y que, bueno, de hecho nos tardamos mucho tiempo en reconocer como tal, ¿no? Como una forma propia que ahora mucha producción visual la incorpora como una suerte de convención, la profundidad de campo, por hacer un ejemplo estúpido, ¿no? Me quedé pensando en esa cuestión de, digamos, si de alguna manera estos ensamblajes de los que estamos hablando también no incorporan de alguna manera una suerte de inconsciente maquínico, ¿no?, que es el propio de la construcción, que es del orden formal, ¿no?, porque me parece que la cuestión de la forma hay un elemento central que es el que para mí siempre va a marcar la diferencia, por lo menos hasta que las máquinas no tengan la capacidad de tener lecturas de la realidad equivalentes a las que nosotros, como seres humanos, que tenemos un cuerpo, ¿no?, que no es un detalle menor, tengan, ¿no?
Entonces hay una reflexión en voz alta que me parece interesante esa línea, digamos, como para pensar hasta qué punto, en esto que Lagos dice que no sabía de qué se trataba el panel, hasta que, porque en realidad mi inquietud tenía que ver con este loop del que se habla mucho en relación a el lugar de la escritura de inteligencia artificial en la producción de textos en un ecosistema que ahora las empieza a incorporar activamente, mientras que antes los datos con los que fueron entrenadas inicialmente eran supuestamente todos escritos por humanos. Bueno, eso va a empezar a cambiar rápidamente, ¿no? En algún momento, a menos que hagamos ejercicios muy activos de curación y selección, que como bien dijo el Agus, ni siquiera en Wikipedia podríamos estar seguros que efectivamente los escritores humanos no usan IA para asistirse, ¿no? Bueno, ¿cuánto eso va a afectar a las futuras IA que escriban textos, ¿no? Bueno, nada, perdón la digresión, a lo mejor Darío puede... Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy escuchando que Flor tiró un comentario sobre la competitividad que tendría que haber con respecto a ChatGPT o a las IA, digamos. Para mí, lo que hace elegible ChatGPT o la inteligencia artificial en sí es la espontaneidad que ofrecen y la facilidad a la que se puede acceder. Y bueno, tiene un comentario sobre la competitividad y quería pedirle si podía explayar esa idea. ¿A qué se refería con competir? Y si se refería a que Wikipedia tendría que ofrecer algo que ChatGPT no tiene o igualar lo que puede ofrecer ChatGPT. Esa sería la pregunta. Ah, qué buena pregunta. Júrate, pero también es importante. Hay que estar a la altura de la pregunta. No, muy bien. Lo pensaba en el sentido de que una de las discusiones que también se dio en la Wikimanía y que viene pasando dentro de la comunidad wiki es esta idea de que en un punto, si bien los proyectos Wikimedia no buscan comercializarse, sí buscan tener gente que entre a los proyectos Wikimedia a ser leídos, y también editores y editoras que contribuyan. Entonces, ya con Google estaba este problema que contaba Google, de que las personas solamente leían en Google y no hacían el clic en Wikipedia. Con el ChatGPT existe el temor de que eso sea creciente, porque, como vos muy bien decías, el ChatGPT resuelve rápidamente preguntas, incluso en este formato de pregunta, ¿no? De, no sé, ¿cuántos libros hay en tal lado? O contame sobre el clima de tal lugar. Cuando uno quiere resolver esa pregunta en Wikipedia, no se puede preguntar de esa manera, que es la forma en la que fácilmente y rápidamente estamos cada vez más acostumbrados a preguntar y recibir esa respuesta. Hace un par de semanas hicimos un taller con chicos de escuela secundaria, chicos y chicas, y les hicimos una actividad que era Wikipedia versus GPT. Entonces, la mitad del panel tenía que preguntar el GPT y la mitad en Wikipedia. Y les hacíamos formular esta pregunta, ¿no? De ¿dónde fueron los últimos Juegos Olímpicos? Y en Wikipedia, si vos haces esa pregunta, lo que te va a aparecer en el motor de la barra van a ser todos los artículos que digan Juego Olímpico. Y vos vas a tener que hacer el ejercicio de entrar, revisar, por ahí conocer dónde fueron los últimos, o ver el año en el que fueron. Digamos, hay todo un proceso de trabajo intelectual de resolver una pregunta que el ChatGPT lo tiene mucho más fácil. Entonces, no decía en el sentido de competencia de audiencia, obviamente no lo pensamos así, pero sí de que la gente llegue a Wikipedia cuando en el ChatGPT resuelve mucho más rápido con información que viene de Wikipedia, pero que nadie dice que viene de Wikipedia. Entonces, en ese sentido, Wikipedia pierde visibilidad como fuente de información fidedigna frente a una herramienta que, como todos ustedes saben, obviamente es mucho más práctica. Le puedes pedir un resumen, te responde como si fuera un humano, te da la información mucho más seccionada. No tenemos que hacer tanto en ChatGPT para aprender. En Wikipedia sí, como decía, Wikipedia nos muestra a todas las personas el mismo artículo y somos nosotros que tenemos que leerlo de principio a fin para ver qué aprendí de eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo decía como de audiencias frente a las facilidades que GPT propone ahora, que realmente son interesantes y fascinantes a veces si lo usamos como con puntilla, ¿no? Pero bueno, en eso Wikipedia pierde clics, y en un punto, si pierdes clics, perdés personas escribiendo, y volvemos a esa pregunta que yo traía. ¿Cómo hacer para que la gente quiera contribuir al conocimiento? ¿Cómo hacer para que la gente
retomando la pregunta de la compañera que hacía antes, entienda por qué es importante poner una foto en una licencia abierta, si hay un montón de temas vinculados a que se comprenda el rol de los proyectos wiki, que es necesario que la gente llegue a Wikipedia o a alguno de los proyectos para poder hacerse esas preguntas. Si no, esas preguntas van desapareciendo y cada vez menos gente se mete a nuestros proyectos. Lo decía en ese sentido. Sí, me gustaría también decir algo de plantearle, me parece que ahí hay una de las claves de la cuestión, que es efectivamente, ¿de qué sentido? Porque hemos mencionado muchas veces lo humano acá, y la idea del lo humano parece como si fuese algo que no cambia, mientras todos alrededor va cambiando, lo humano no cambia. Cuando en realidad podríamos tener una idea mucho más flexible de lo humano y pensar en estos términos, ¿no? No miramos igual antes y después de la fotografía, no pensamos igual antes y después de la escritura, y no vamos a conocer igual antes y después de los desarrollos abismales que se están produciendo con Machine Learning, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece una posición política muy interesante, un debate político muy interesante, si tenemos algo que custodiar, o sea, si hay algo humano que custodiar y si lo vamos a poner ahí. Digo, no sé, me parece interesante esa discusión. Pero por otro lado, eso nos quita otra discusión que me pareció muy interesante. El planteo, creo que lo que decía la Marce Pacheco tiene que ver, o no, pero como no está, vamos a agarrarlo, no sé qué sí. está en el streaming, no sé qué. Pero que tiene que ver también con lo que decía Agus, de que eso no significa que conocer para nosotros implica una serie de esfuerzos, ¿no? De tener que ir hacia algo y renegar con ese algo, y que si no tanto se ha ido, puede ser muy práctico, pero nos va a aportar muy poco a lo que nosotros, por lo menos, conocemos como aprendizaje o conocimiento, ¿no? Y ahí uno puede decir, bueno, el humano es flexible y al mismo tiempo hay ciertas cuestiones que nosotros consideramos que debería tener todo un proceso de aprendizaje, y por lo tanto los productos culturales deberían tener, no darle todo servido y masticado, sino estimular el esfuerzo y que uno tenga que ir al objeto y no al objeto uno, digamos, ¿no? Y en ese punto me parece que es una apuesta política de mi vida, decir, no te lo vamos a dar a vos servido, vos podés sentirte mucho más cómodo con el ChatGPT, pero voy a decir algo en términos casi de la Grecia antigua, pero la virtud se obtiene cuando uno se esfuerza, ¿no? Y cuando uno va hacia la cosa antes que la cosa sea buena. Me parece que esa vinculación se puede incluso pensar. Hay una película que yo siempre la recomiendo, es muy pochoclera y está en Netflix, que se llama Milgram, ¿no? Que es de una niña a la que te regalan una muñeca que es como la versión de Chucky, pero con inteligencia artificial, porque la muñeca empieza a volar señal diabólica. Pero claro, está entrenada con un algoritmo y la muñeca rápidamente empieza a captar los patrones de preferencia de la niña y hacer lo que la niña quiere y a decir lo que la niña quiere escuchar. Y claro, en un momento la niña ya no quiere interactuar más con un humano porque la muñeca es mucho más complaciente con ella. ¿Y quién no quisiera a alguien que le dijera que sí a todo y que te diga? Pero un poco esto es lo mismo, ¿no? Es decir, si el objeto que nosotros queremos indagar es complaciente con nosotros, no es más difícil un proceso de aprendizaje virtuoso, ¿no? Y bueno, me parece que hay una disputa y que quizás no tengamos que comprometernos con una idea muy fija de la humanidad para ir a esa disputa política, que podríamos incluso en esos mismos términos producir. Pero bueno. No, solo la pavada, me hiciste acordar a alguien que escuché por ahí diciendo, en su momento nosotros inventamos el control remoto y tuvimos que empezar a ir al gimnasio. Ahora inventamos ChatGPT y que después vamos a hacer qué para compensar. Bueno, acá ya están diciendo que cierren y como moderador vamos a hacer el cierre. En principio quiero agradecerle mucho a Florencia, a Matías y a Agustín. No sé si quieren decir alguna cosita como para cerrar cada uno. Les vamos a esa vuelta y cerramos. Hagamos la vuelta. El moderador dice que damos la vuelta, damos la vuelta. Súmense a editar Wikipedia, creo que esa es. Eso, si quieren pasar contactos, sobre todo acá.
a conocer los proyectos y la filosofía que hay detrás, que creo que, como decía recién Darío, perdón, es re interesante para pensar estos debates que se están dando en este momento, y hay un punto interesante de contrapunto ahí que me parece piola. Si quieren seguir a Wikimedia Argentina, en todas las redes es @wikimedia_ar y ahí encuentran todas nuestras propuestas, siempre son gratuitas, así que más que bienvenidos. Muchas gracias, sí, es el momento de las frases finales. Bueno, no, primero muchas gracias por la invitación. Segundo, me parece como de todo lo que charlamos, además de editar Wikipedia, nos preguntemos un poco esto, qué IA queremos y participemos en esa discusión, sepamos que podemos construir tecnología de manera soberana y que estamos en el momento justo para poder hacerlo, y en particular también con esto que charlamos de los promedios y demás, y de la construcción a partir de ciertos lugares y demás, pensemos también qué problemas son propios nuestros que nosotros queremos resolver, qué datos queremos generar de nuestros propios problemas y qué IA queremos hacer para resolver nuestros propios problemas, y no esperar que haya soluciones tecnológicas de otros resolviendo nuestras cosas que nunca van a tener nuestra mirada. Bueno, no, simplemente agradecer por la invitación, me parece que está buenísimo poder tener estos espacios. Un poco creo que también la semana del acceso abierto es como una instancia, así como otros eventos también de cultura libre en los que participamos, el FliSol, ¿no? Tiene que ver con pensar también críticamente sobre los temas tecnológicos, de construcción de conocimiento, y en ese camino andamos hace tiempo, así que, bueno, celebro que podamos estar de nuevo reunidos. Y bueno, haremos una wiki fiesta cuando lleguemos a leer 2 millones de artículos. ¿Están preparados? Bueno, cerramos entonces. Agradecemos mucho a la gente de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y no sé si hay más eventos esta semana, en la Semana de Conocimiento Abierto. Pueden entrar al Instagram de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades y ahí se pueden entrar. Así que bueno, muchas gracias a todos los presentes y a los que siguieron por el stream.